está lleno de putos y uno es el tío Roel. Se mete en mi cuarto, quiere que lo abrace y que lo llame Blanque. Roel. Compadito, Checo Colado, bienvenido. Un honor estar otra vez aquí. Como siempre, el honor es todo tuyo. Y señor Hugo Blanquet, ¿cómo estás, cabrón? Welcome back a su propia casa. Sí, güey, qué chingón, güey, ya volvimos. Perdón que se estén atravesando unos perros, pero son nuevas adquisiciones de la familia porque al parecer no tengo mesura. Ok. Haz de cuenta, mi esposa compró una perrita que se llama Lady. Ok. Y los de la tienda de mascotas muy inteligentes. La parejita. Le dicen, oye, tenemos un macho. Vengan a verlo. Y mi hija, mi hijo y mi esposa, sí, vamos. Y yo, no mames, ya tenemos 8 perros, güey. ¿Para qué queremos otro más? Es ser pendejo. Bueno, fuimos y que lo compro, güey. Es que está precioso. Sí, mira, ¿me lo pueden pasar, por favor, a ese mero? ¿Ya tiene nombre? Sí, a Luffy. ¿Luffy? Sí, ¿cómo? Luffy. Luffy. ¿Por qué razón Luffy? Por One Piece, ¿cómo está? Ya, aprovechando. ¡Ay, cabrón! Ya. Está mi querido. ¿Cómo está, Fernando? ¿Qué bien hecho está el chef, oye? ¿Cómo está, compadrito? Muy bien, ¿y usted, parino? Perfectamente. Qué gusto volver a verte. Igualmente. Extrañaba tu sazón. Gracias, parino. Así le digo a los demás. Comiendo ya bien sabroso. No, la neta sí me mamé, güey. Comí mucho. Vi un chamorro que se estaba ahí. No era chamorro, güey. Rodilla de cerdo. Ah, bueno, es parecido, pero del otro lado se cuenta de la. Pero está buena, ¿eh? Sí, a huevo, a huevo. Iba a ir a jugar fútbol y me chingué una rodilla. Y ya estaba bien lleno y ya no podía. Yo me la comí. ¿Dónde fue eso? En Berlín. Okay. Y en München. Así decimos los bávaros. ¿Buen sazón ahí en Alemania? La gente dice que no. A mí me gustó mucho la rodilla. Okay. Y una madre que ellos le dicen schnitzel, que es milanesa con puré de papago. Ah, ok. Muy rico. Lo de la rodilla me queda la pregunta si hay carne. Chingo. ¿Serio? Muy parecida al chamorro. Y parecida también a la de la patita, ¿no? Como que muy llena de colágeno. ¿Sí es lo que te queda muy pegajoso a los dedos y a la boca o no? A mí no me va a dar nada como pegajoso. Muy jugosa, por así decirlo. Está muy sabroso. ¿Lo pides como piquiní, así en inglés? No, tiene nombre en alemán. Ahí sí te lo debo. Ya. Pero lo de afuera parece chicharrón y lo de adentro parece chamorro. Ok. ¿Y acompañado de vino, cerveza, un refresco? Una cerveza. ¿Cerveza? Sí, muy rico, güey. Pero rico. ¿Hoy qué vamos a tener? Marino, para darte la bienvenida y sabiendo que te gustan mucho, te trajimos de primer tiempo, es una sopa de tomate. Okay. Que pues hacemos acá en el Guayabo y de segundo tiempo enchiladas suizas, parino. Lulú. Ok, enchiladitas suizas. Se hace un clamato. Sí. Este para el primero. Y pues, el segundo, como te cuento, son enchiladas suizas y acompañaditas con frijolitos a un ladito también. Ah, qué bueno que haga los frijoles a un lado. Sí. No, siempre. Porque Hugo luego se molesta. Ah, ok. Si lo sacas en el centro, si lo sacas ahí. ¿Por qué? Hijo de la verga. Puerco, vas a empezar. Es una burra. Él empezó. Lo que no entiendo es por qué se viene a Europa enchiladas suizas, güey. Algo mexicano, güey. Pues son mexicanas. Sí, ¿no son suizas? No, yo pensé. Son suizas porque tienen la madre, ¿cómo se llama? Sí, el queso. Suizo. La crema. Pues la raza piensa que es por el queso suizo, pero se supone por él que la historia es que un suizo, pues iba a un restaurante muy típico de allá de la Ciudad de México y pues llegaba, no recuerdo muy bien en qué parte, pero que no podía comer picante, entonces le preparó una versión de las enchiladas verdes, pero con crema, para que le bajaran acá pues, lo que es el picante, lo picoso, y ya los bautizaron como enchiladas suizas, porque el pelado que las pelea, pues era suizo. Bien. Entonces, por eso va. Déjame nada desbloquear a alguien, ahí está. 24 vas a chingar a su madre. ¿Ya empezaron con sus mamadas? No, es que ya habíamos avisado que no está mi compadre Mole. Ajá. Porque anda trabajando. Ajá. Y el vato viene a cagar el palo y ahí, ¡ay, todos! ¡Hagan por la... ¡Ah, chingas, madre! Puto el que le haga caso. Exactamente. Y también tenemos de tercer tiempo azul turquesa, ¿verdad? Tenemos azul turquesa. ¿Qué tenemos hoy? Tiramisú. El tiramisú. Qué rico. Ah, qué chulada. Ay, sabe a café. Qué rico, sí. Y yo, dieta, eres mala, como eres mala. Ay, no. Una disculpa. Ay, no, bueno, pues ya que. Oye, pues ya que será. Pues nosotros puestísimos. Padrino, de tomarlo de siempre. Claro que sí. Y ahora sí traemos nieve para tu limonada. Padrino. Quiero limonada con ella, por favor. Ya está. A huevo. Dos. Okay. Hay un cachetadón, chef. Está bien bonito hecho usted, oiga. No, ya. Un putazo, padrino. Ya está bien ocupado, padrino. Ya está bien ocupado, gracias.
Ponme un cachetadón. Mínimo, ponme bien madreada. Pues, eso está ahí caro, pero... Como vamos empezando, tranquilo. Pues, es que no lo voy a ver mucho tiempo, entonces nada más. Hay que aprovechar. Leve para que no parezca la pasión de Cristo. Nada más. Vamos a dejar de comer, pero entonces no hace eso. Y es que le ahorita avisan, perra, y nada más se me caliento. Muchas gracias. Para servirles. Como para eso, muchísimo, muchísimas gracias. Para servirle. ¿Te puedes llevar a este? Para servirle. Hombre, no, a Luffy. Gracias. Luffy. Pero no terminé la historia. ¿Cuál? Allá. Vamos llegando y veo a Luffy, porque así lo bauticé en cuanto lo vi. ¿Así? Sí. Ok. Y dije, qué bonito que está. Y el hijo de puta del vendedor me dice, espérese. Y me muestra un perrito, güey. Mira, pásamelo. No mames. Siempre sí. Sí, güey. ¿También este? No, eso me lo regalaron. Mira, les presento. Este, no mames, es mi consentido en la vida, güey. Ve, güey, o sea... Nah, no. Esta raza de perros es la que le hacen así, mete la nariz. A ver. ¡Huevo, te estoy diciendo! ¡Te estoy diciendo! Esta raza de perros es, si le pones así, mete la nariz, güey. ¿Y este qué raza es? Es Corgi. ¿Corki? Corgi. Estos Corgi. Mueven las nalgas bien sabrosos. Van así los dos. Sí. Pues a mí me cayó muy bien porque, mira, se parece a mi Loki. Uh-huh. Es negrito. Está trompudo. Sí. Tiene las patas cortas y es nalgón. Entonces, se llama Nano. ¿Nano? Sí. ¿Nano? Son el Luffy e Nano. Bien, bien, bien. ¿Este bien, te bien. Lo regalaron? Sí, me lo regalaron. Oye, ¿los tres los bautizaste tú? No, fuimos con un cardenal. O sea, no tuvo voz y voto en los nombres. No, porque son míos. Ah. O sea, quiero aclarar, son míos. Sí, cada quien tiene su perro en la casa. ¿Ella es Lady? Es Lady. Ok, ¿y tú le pusiste Lady? Ok. Wow. Sí, y el perro le hace caso. Sí, sí, sí. ¿A huevo? Mi amor. Esta raza es esto. Y también son los que se voltean a ver las nalgas así con una fotografía. Voltean y se ven las nalgas. O sea, ustedes han estudiado los perros estos. Sí. Güey, soy súper fan. Yo rescaté a dos. De la misma manera que él, nada más que las mías son corrientes, ¿no? Pero de debo decir. También le metiste así para que metiera huevo. Él sí tiene su colita. Yo me negué a que le cortaran la cola. Bien. Haces bien. Ahí ya es pedo mío a lo mejor. No. No me gustó la idea de que le cortaran la colita. Entonces, no, pues qué ojete es. Sí. ¿Tus perros cómo se llaman? Mi perro se llama... Todos mis perros se han llamado gracias en distintos idiomas. Ese se llama Danka, por Danke. Danke. Y el otro se llama Nasha, por Nashae en arameo. Ya. Ah, te mamaste. Esa no me la sabes. Pero son hembras las dos, ¿no? Las dos son hembras, son las hijas de su puta madre. Las hijas de su puta madre. No, mami, es que la chiquita... No sé, anduvo viral un video donde perros se llegaban colgando. Es que un día llegué y las dos perras estaban arriba de la mesa. ¿Cómo se subieron? No puedo explicarme todavía. Pues a lo mejor ya pedas. Pues yo creo. Como vieron a mí, dije, órale, como la puta de mi mamá, órale. Mira, como mamá, ya peda, me subo a la mesa. Puedes bajarme. Ay, oye, ¿y quién fue la primera persona que se conectó hoy? Se llama Daniel Olaiz. Daniel Olaiz, gracias, el primero que se conectó a este chat. Y antes de irnos al tema, que no tenemos tema, debo decirlo, porque me dijeron, oye, viene Checo Mejorado, Hugo Blanquet, ¿de qué quieres hablar? Putería. De puterías, ¿te parece bien? Es muy socorrida. Claro. ¡Ahora! ¿Ya saliste del closet? Todavía no, andamos de nuevo. Me dicen que soy lesbiana, pero no sé. Es una señora lesbiana. Güey, te voy a llevar a México, güey. Está tu clona allá. Es dueña de un bar. Según yo, es Ana Julia, güey. Nos parecemos un chingo. No mames. Según yo. Hay tú una... eras el culo de Ana Julia, ya serías mío, perra. Oye, sin parecer lamebotas, porque odio a esa gente, gracias en nombre de la comedia por lo que hiciste, ¿eh? ¿Qué hice, güey? Tu logro en Europa, no cualquiera. Creo que la gente no tiene visión de lo que lograste. Pues fuimos a dar show, ¿no? O sea, sí, pero esa cantidad está... Pues, ¿sabes que no? A mí me voló la cabeza porque la primera vez que fuimos, nuestro mejor evento fue en París para 400 personas y yo estaba... Nah, güey. Que es un chingo de gente. Ya, o sea, dije, aquí ahora, en México, güey. Dije, no, ya estamos del otro lado. Y ahora tuvimos eventos en Dublin, así decimos en Irlanda. Tuvimos 1,000 personas, 1,096 personas, güey. Fue mi evento más grande. Y aparte preciosa. En Dublin, imagínate. Ay, sí, todos los pelirrojos, Santa Virgen. Ya empezamos con vale la putería. ¿Por qué no? Que se rían, no, son pelirrojos. ¿Sí te gustan los pelirrojos? Sí, tengo un fetiche con los pelirrojos. ¿Por? No sé. Que, fíjate, ahí te va. Somos más o menos de la generación, ¿no? Tú tienes... Bueno, sí. No, tú y yo. Cállate los tú eres hijos, de la generación de los apóstoles. No, ¿cuántos años tienes? 4 años más que tú, güey. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánta verga es en 4 años? A ver, dime. Es un chingo de pito.
¿En cuántos años diarios? Sí. No, sí, es mucho. Mi querido Carlitos, gracias. ¿Cómo está, mi rey? ¿Qué tal? Gracias. Está para el invitado, por favor. ¿Cómo estás? Hola, Carlitos, Hugo. ¿Usted también está casado? No. Ah. No. No, y se va. ¡Pulo! Gracias, compadrito. Muchas gracias. Ay, cabrón. Oh, sí, está buena, güey. Qué buena. ¿Tú cumples 47 este año, güey? Yo cumplo 47 este año, el 19 de octubre. Bien. Y feliz. 47 años. 47, ¿eh? Pero súper bien, ¿eh? Y bien vividos. Bien vividos, bien vividos. Bien correteada. Bien vividos. Bien. ¿Tú? Yo 4-3 cumplo este año. ¿Y tú? 5-1 en abril. Ah, qué su... ¡Qué madre, güey! ¿Cumpliste 50 este año? Cumplí 50. ¿Y te sientes bien? ¿Por qué la pregunta? ¿Cuándo cumples años tú, güey? Abril primero. Ah, ya vas a cumplir. Ya voy a cumplir 51. 50. No, es que cuando cumples 40 y luego 50, sí dicen que da un putazo anémico. Anémico, sí, anémico. Anímico, güey. Anímico. Sí. Ah, ok. O sea, yo dije, le baja la sangre. Dijo, no. No. Ese, o sea, es el problema. A los 50 ya no baja la sangre. No, al pedo ya no. A los 40 tampoco. Pero, dicen que te pones más, que sí te pegan los 50. ¿Te pegaron? No. Y te voy a decir por qué. Yo creo que por la cuestión de la paternidad. O sea, no me dio chance como... ¿Tu papá de... no te dejó...? Mis hijos, güey. Ah. O sea, cuando tienes hijos a esta edad, güey, de chiquitos, que dices tú, ¿cuánto tiempo les va a durar? Es como, voy a salir al pedo para tratar de dejarles algo si me les pelo en 5 años. Ok. ¿No? Va por ahí. Entonces, no tuve chance que ni de... O sea, entiendo que cada 10 años después de los 30 te da una cierta crisis. Depresión, crisis de 2-3 meses como existencial. En este caso, no me di esa chance. Haces bien. Vamos en orden, güey. ¿Tú viviste tu crisis de los 40? Yo viví la crisis de los 40, pero, cabrón. ¿Qué hiciste? A mí, ¿sabes qué? Me limpié de las drogas. Ya, okay. Definitivamente. Pero... Es la mejor crisis de los 40, güey. O sea. Yo lo había dejado antes. Yo llevo ya casi 17 limpio. Ok. Pero en los 40 sí. Y aparte, ¿sabes qué? Mi ¿Qué casa, te metías antes? Yo era muy adicto a la cocaína. Ok. Y a la piedra. Muy. ¿Y la dejaste? De un día para otro. Tremendos huevos, hermano. Tuve que tocar fondo, tuve que estar en un lugar, en una posición. ¿Como Kalimba? Mucho. Pero creo que peor, porque tuve que verme en una situación ya de vida o muerte, de que... Yo lo pongo así, hablo con esto de Animus, con Richo Farrell. Que es el nuevo proyecto que tiene Hugo Blanquet y Richo Farrell. Que si yo me hubiera fumado ese bote, yo no estaría aquí ahorita. Ese bote fue el definitivo para mí, sí. Y en ese momento te diste cuenta así como, ay, güey. Yo estaba en una casa de esas de indigente, metiéndome perico con gente que no conocía. Súper mal, súper mal. ¿Y cómo se llega a ese punto? O sea, ¿cómo te juntas con un pinche abandono? Un cubrir eso, tus vacíos con esa madre y pensar que son tus amigos porque andan en ese desmadre. ¿Pero qué hiciste 8 horas antes, güey? O sea, ¿por qué llegaste ahí? Yo siempre trabajaba en la noche. Tengo 30 y tantos años trabajando en la noche. Okay. Entonces siempre ha sido... ¿Hiciste show ese día? Sí, ese día yo trabajaba en un bar gay. Entonces hay rueda, gira y demás mamadas. Entonces... Pero justamente a los 40. ¿Qué rueda y qué gira? Ah, es que cuando se dice rueda y gira es, ¿cuánto traes? Échalo aquí. Y se junta todo y nos vamos consumiendo en la noche. Okay. Es como pasar el sombrero. Ya, ¿Qué organizados son los drogadictos? Putas pero respetuosas. Bueno, no todos. Nosotros en el camerino decíamos así. Pero si ahorita me preguntas de la crisis de los 40, ¿sabes qué me dio? Por tener mi propia casa. Nice. O sea, yo no dormía, te lo juro. Yo decía, güey, yo no soy fácil de vivir con nadie, cabrón. O sea, yo no soy fácil y no voy a poder tener roomies, güey. Entonces, tengo que comprar mi casa. Y bendito sea Dios, a los 40 y piquito, me compré mi casita. ¿Y antes de eso, con quién vivías? Siempre tuve roomies. Okay. Yo me salí de mi casa a los 18, iba y venía. Pero en los últimos 3 años, mi mamá me dijo, después de regresar de Estados Unidos, me dice, mamá, quédate en la casa, junta para el anticipo, no pagas renta. Y de hacer el anticipo de tu departamento. Tu enganche. Sí, enganche. Ajá. Buen pedo tu mamá. Y, sí, no, mi jefa es fan número uno. Saludos, Martel Vial. Saludos, señora. Rock and roll. Respectos. Sí. Saludos. Sí, chinga como si... ¿verdad? Y gasta como si trabajara. Okay. Entonces, y come como si me odiara. Pero eso fue, a los 40 eso fue. Mi casa. Tu casa. Es mi una... casa. A ver, yo creo que de las mejores crisis de los 40... Dejar las drogas y comprar tu casa, güey. Sí, claro. O sea, es una gran crisis. Yeah. Tú, compadre, porque todavía no eras papá a los 40. O sea, no, ya eras, güey, sí es cierto. Sí, pero era una situación diferente a la de hoy, ¿no? ¿Cuál fue tu crisis de los 40? No, era el tema de no tengo trabajo, estoy así como viviendo al día y fue antes de entrar contigo.
Ok. Fue en esa época. Pero ya nos juntábamos, güey. Sí, sí, pero no eras famoso. Ah, bueno, gracias. ¿Sí? O sea, no importa el tiempo que nos conocimos antes que fuera famoso. ¿Qué perra te viste ahí? No, a lo que voy es que siempre justa, he dicho... pero perra. Gracias. O sea, he agradecido que de ese hoyo de 40 a 42, tú me sacaste de ahí. Sí, sí, yo lo saqué del hoyo, fíjate. Del hoyo. Yo lo metí y yo lo saqué. Oh. Así es. Pero mi mayor gusto de los 30 fue un rollo de unos 3 meses de estar deprimido de... No tengo nada, estoy trabajando lo puro pendejo, no tengo casa, no tengo familia, no soy papá, o sea, sí me empecé como a madrear. ¿Y si te pega el hecho de no ser papá en esta época? A los 30 sí, en mi caso, a los 20 años era como no tengo nada. Okay. ¿Tú con 2 hijos tuviste? O sea, ¿no quisiste más? Me hubiera gustado otros 3. Sí. Es que... Ya tienes a Lady, tienes... Sí, por eso yo como tengo tantos perros, güey. Es que cuando nace mi niña, yo antes de eso no quería ser papá, güey. O sea, yo no me quería ni casar, güey. O sea, yo era así muy fan de la rola de los Auténticos Decadentes que se llama La Guitarra, que dice, yo no quiero trabajar, no quiero ir a estudiar, no me quiero casar, quiero tocar la guitarra todo el día. Es que tu tendencia era muy hipiosa, ¿no? Sí, sí, sí. Y hasta en la apariencia, ¿no? Entonces, la idea de casarme, tener hijos, no era como que mi hit. Por eso me hace mucha gracia cuando veo morritos tuiteando, yo nunca me voy a casar, yo nunca voy a tener hijos. Y digo, no sabes, güey, ¿sí? Porque yo dije lo mismo que tú. Mira, hasta yo puede ser que tengo un hijo. Ay, no mames. ¿Cómo crees, hombre? Sí, pues digo, está cabrón. La caca no cuaja. Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Se, a lo mejor así nacen los políticos. A no es ser, güey. Hablo que sea un mojón con manitas. Conozco varios. Uy. Mister Mojón. Pero en esta vida sí tuviste relaciones con mujeres, ¿no? Sí, yo fui bisexual mucho tiempo. Después dije, ya, déjate de pendejadas, te complicas la vida, soy pendejo para mentir. Entonces me andaban cachando cada rato y poca gente acepta a que tu güey sea bisexual. Ya. ¿Por? Pues lo relaciona inmediatamente con que es gay. A mí me cuesta... Y no se equivoca. A mí me cuesta creerle a un bisexual, ¿eh? Sí, sí, sí. Me cuesta porque siempre he pensado que es alguien, en mi ignorancia estoy hablando, ¿eh? Que a lo mejor lo que quiere son vatos, pero tenemos tan arraigado en México o en Latinoamérica el de que no seas gay... Que se aferra un poquito a las mujeres. Pues el paso para sentirlo más normal, porque también está cabrón decir, ay, soy gay, ¿no? La gente dice, ay, es que mi familia no me aceptó. Pues cabrón, no es fácil que tu mamá tiene una expectativa de tu vida y que de un día para otro diga, ay, quiero que mi hija sea bien pasiva y se las trague desde... Pues no, o sea, ninguna mamá te va a decir, ay, yo quiero que mi hija sea bien pasiva y te las trague como brazo de albañil. Pues no, güey. Ahora, ¿las mamás quieren que su hijo sea bien activa? Pues no, ¿verdad? Que la clásica de que, ay, mi hijo quiero que sea feliz. Pues sí, pero esa feliz siempre es con una mujer y con hijos. Okay. Siempre incluye los hijos. En esta pinche época donde ya está bien, ya estamos bien del nabo. Pero yo creo que ahorita ya andamos más, o sea, la nueva generación, ¿eh? O sea, ya aceptamos el tema, ¿no? Sí, de nosotros para arriba, no tanto. Pero yo sí creo que de 35 para abajo traen el viaje de... ¿De la putería, dices? Sí, o sea, ¿qué sí. más da? O sea... Yo, como te dije, me ha sorprendido mucho. De hecho, cuando vengo a tu programa, cuando recién estrenamos Están Parados, yo nunca recibí tanto odio como mis demás compañeros. ¿Será que, pues, no sé, será que soy ¿No barrio? ¿No te putean por venir conmigo? Porque yo tengo fama de homofóbico, güey. Ay, me vale más. Si te dicen, ¿de qué haces ahí? No, nunca. Güey. Bueno, a mí sí, en general siempre me dicen que soy un gay que quiere entrar en el colectivo heterosexual. ¿Y qué tiene de malo? Y le digo, pues, yo no voy a vivir de los bares gays donde te quieren pagar 3 pesos. Sí, man, así. Aparte, sí se me hace, esto se los digo de corazón a toda la comunidad, creo que te cierras mucho el mercado. O sea, una pendejada. ¿Por qué no hacerlo para también heteros? Claro. A mí, siempre que he venido, se me ha tratado con excesivo respeto. Con gente de tu staff tengo relación fuera de... ¿Te has cogido a alguien no, en el staff? No, bueno, fuera. Porque se de pan, se le marca muy bonito el bulto. Entonces... ¿Ya a mí? Tiene bonito bulto. Mira, párate para que vean el bulch. Es bueno el bulch. O sea, ¿ya lo no, checaste? ¿Ya checaste el bulto? Ahorita que estaba aquí en la cámara dije, ¿hora, bulch? ¿Cómo estás? ¿Hora? Hola, paquete. Ese es FedEx. Entonces, no, pero siempre me dicen esa parte de que por qué quieren enfocar. Pues mis compañeros son estandoperos o comediantes heterosexuales. Yo no tengo por qué decir, ay, nada, me junto con gay. Eso es una pendejada. Y a mí no me llega tanto hate como a los demás. Y es heterofóbico. Y exactamente. O sea, decir, yo solo hago show para gays. A mí, como heterosexual, digo, me estás... dejando fuera de tu claro. público. A mí lo único que me cae a veces mal, te lo soy muy honesto, es cuando un heterosexual se cree en serio una broma que hago. O sea, por ejemplo, ahorita que dijeron, no, es que me tiró el pedo. Mami,
Okay, sea, todo okay, es broma. Okay. Sí me ha tocado, mira, es una foto, pero no me la vayas a querer mamar. No mames, tengo control de calidad, pendejo, no seas mamón. ¿Sabes a quién me ando cogiendo, no, hijo mames, de puta? Que mi culo no, es un kilo de ayuda o qué chingado, no mames, güey. Entonces... No, güey. Que sí ha pasado, ¿no? Para mí... A ver, a ver. Tú sabes que para mí coger es un trabajo social. O sea, yo enseño la tabla del 5 entre palo y palo. Entonces... Contaba Nicho, le mando un saludo a mi compadre de Nicho. Nicho, Nichina. Él tenía un chiste muy lindo que decía que a él le gustaban los chacas, ¿no? Entonces contaba que está chido, dice, te quedas de ver allá afuera de la iglesia de San Judas Tadeo. Sí, a huevo. Dice, pero si está tantito de la chingada que pasa por ti y te subes atrás en su moto, ¿no? En su itálica. Y como él está muy grandote, dice que las piernas. Que arrastraba los pies. No, sí, no, sí. No, pero nada más, fuera de ahí, la verdad es que súper bien recibido siempre en la comedia. Y ahorita últimamente, pues más, bendito sea Dios. Qué bueno, ¿no? Y aquí sabes que siempre eres bienvenido, ¿eh? Muchas gracias, lo agradezco. De hecho, la otra vez pasada me dijeron el mejor piropo que me pudieron haber dicho. ¿Qué te dijeron? Que soy Franco Escamilla de los gays. Nice. Sí, en serio. A mí me han dicho que soy el Hugo Blanquet de los heterosexuales. Pero por puto, ¿no? Pero por puto. No, eso no me acuerdo dónde fue, pero lo pusieron así en la revista, pues. Yo dije, que lo lea el otro para que piense que fui yo. No, qué chingo, qué provecho. Chingo. Provechito. Saludos para Luis David. Dice, Franco, sácame de Cuba. ¿Cómo? Mándame nud. Este güey te saca. Si vale la pena, te saca y luego te va a meter. ¿Sí nos vemos en Cuba? 22 para arriba. O sea, sí hay internet en Cuba. Los pueblos. Claro, güey. Sí, sí hay. Pero o sea, te tienes que ir a las orillas, pero sí. No mames. Sí, es que lo venden por tarjetas. O sea, no está conectado como aquí. Ya. Es tarjetas, te tienes que conectar. Ah, yo no ya sabía. A ciertas horas. Ok, ok. Gratuito no hay, te la pelas. Bien. Pues en ningún lado hay gratuito, güey. Bueno, se supone, yo me acuerdo en El Salvador, había un internet de la ciudad. Uh-huh. Eso se me hizo muy chido. En Ciudad de México también hay gratuito. ¿Y si jala? Sí. Ah, bueno. En la Alameda. O sea, que llegas con tu wifi ya. Sí, sí, sí. Y a veces hay tantos que pinche mensaje tarda 3 horas en bajar. Okay. Pero, sí hay. Un hola en WhatsApp. No, no, ayúdenme, ya te asaltaron la verga. Alejandro Rivera, saludo Rifle. ¿Cómo han cambiado los gemelos Brennan? ¿Sabes que dicen que sí nos parecemos? Sí, se parecen, güey. ¿Sí? Te voy a decir dos cosas. En los ojos, porque los dos los cierran al chuparla. Entonces ahí son idénticos, güey. Jamás, yo tengo que ver qué cara pone. Eso no, los ojos. ¿No? No. Sí. ¿Sabes que entonces soy yo que no tenemos cejas? ¿Eh? No tenemos cejas ninguno de los dos, güey. Ajá, el pelo cierto, parecido, ¿no? No tienen cejas, no el cabello, la forma de la frente. Ya. La boca, ahí sí me la pelas bien cabrón. Pero tú tienes muy bonitos ojos. Gracias. Sí. De gata. Pero esta boca me ha llevado a muchos lados. O sea, te has metido cosas que... Mira, bien. Vamos a comer sopa de tomate. Sí. Saludos a Carlitos Morales. El diablo estuvo en el Vaticano. ¿Qué chistes se te ocurrieron cuando visitaste el Papa Francisco? ¿Sabes qué? Y lo voy a contar en el show nuevo. Ya viene el nuevo. Ya viene el nuevo, ya lo estrenó el 5 de abril. ¿Se llama? 1995. Ok. Tú lo viviste ese año. Te va a gustar ese show, te lo prometo. Sí. Voy a ir a verlo. Lo estoy armando de tal manera que a la banda de la edad sí los voy a ver en un viaje nostálgico y obviamente con comedia para que la gente que no vivió eso pues lo pueda como, mira qué chingón. Y aparte se rían, obviamente, es un show de comedia. Claro, más o menos por ahí ando yo. El mío se llama Sugar Cougar, la generación gastritis. ¿Sugar Cougar? Porque todos los que estábamos en drogas antes, ahorita estamos en algún medicamento. Claro. Todos. Sí. Y en el show digo, a ver quién está en ibuprofeno. Y un chingo de gente a alzar la mano. Claro. Los omoprazoles y un chingo de gente. Entonces. Yo soy Timo Meprazol. Fíjate. No, ya estoy pero en el lonzoprazol. ¿Cómo? Lonzoprazol, ya estoy un poquito más pesado. Sí, ya es hospitalario. ¿Está cabrón? Sí. No, por eso, dejé de tomar. Porque también las gastritis y esas madres. Mira, no, ya. Deja la cruda como sea, te la curas ahí, pero... Te la comes, pero el dolor de estómago ya no se puede. Aparte no comes también, ¿verdad? O sea, no, no se ha comido cada cosa. No, vaya. ¿De qué estamos hablando, cariño? De comida normal. Sí. ¿Si eres bueno para comer? Mm-mm. Como lo que puedo cuando puedo, como cualquiera de esta mesa. Ajá. Lo que podemos cuando podemos, en el Oxxo que podamos. Sí. Entonces, sí. Básicamente es en el Oxxo que podamos. Esa pinche cena de artista, qué ojete es, ¿verdad? No, hombre. Y aquí los pinches burritos que a veces están, que se ven bien bonitos, pero ay, no mames. Yo te recomiendo los de Cristiano ex marihuano. Aquí en Monterrey es muy común. ¿Viva? ¿Sí? ¿Qué se llama? ¿Viva Cristo? ¿Viva? Cristo Vive. Cristo Vive. Le mando un saludo. Ay, ¿tú crees que van a vender a mí? No, a toda la banda de Cristo Vive. ¡Claro!
Y hay hartas tapadas. Venden sus burritos y son exdrogadictos. Oh. Y con eso se apoyan entre ellos, ¿no? Entonces. Ah, mira. Son muy sabrosos y aparte estás apoyándolos. Ese es un punto de encuentro, sí, para mí. Claro. Yo creo que sí. Ahí podría ligar fácilmente. Es tu corralito. Tu autoestima es mi excitación. Déjame, pongo pausa a esto. ¿Cuáles son los top 3 de lugares? O sea, a ver, quitando un antro gay. Ajá, ahí mi tripa, sí. Te tronó, sí. Ok. Porque ligar a un antro gay me imagino que es, o sea, la número uno. Ok. Pero quitando el antro gay, ¿cuáles son los top 3 lugares donde dices, aquí levantas culos? Central Park, en Nueva York, en la 72. En la 72 hay un puente. Dentro del puente están los arbustos y ahí es un centro de encuentro gay maravilloso. No, o sea, sin conocerte, hi, hello y toma. Sin conocer. Sí, es, güey, que mira, para nosotros los gays es mucho más fácil la cuestión del sexo. No preguntamos tantas cosas. Ajá. Pues es que son hombres. Sí, la otra vez me dicen, oye, ¿cómo se llamaba el güey con el que cogiste? ¿Quién se va a fijar en pequeñeces y Harold Chiquez? ¡Ah! Esos son detalles que a nadie le importa. Nosotros utilizamos mucho los lugares ocultos para hacerlo. Ok. Entonces, ese es uno. Donde más un Sunburns, siempre en un Sunburns hay ligue gay. En el Sanborn. Ajá. Ve a la zona de revistas y siempre va a estar la J agazapada así. Lurqueando. Sí. Siempre. Güey, yo iba mucho al Sanborn a comprar cómics. Ah, pues mira, alguna vez te han de haber mirado así, mira, piernudo. ¿Y se nota? O sea, ¿qué dices tú? Nah, ese güey, ¿no? Pues el gay siempre tenemos la mirada braguetera, ¿no? Ok. Siempre es así como que checas un poquito. Por eso nunca se me han acercado. No. Sí, como... Ni pa' qué. ¿Qué otro podría ser antro gay? No, tío, ese es el mal, número uno. Híjole, es que nosotros somos bien cínicas, llegamos en todos lados. Mi Facebook, Instagram, Grindr, Sin Delantal, Uber Eats, todo, llegamos nosotros. Sin Delantal. Que yo he ligado, el más raro, en el Central Park 1 y en el aeropuerto de la Ciudad de México. Ok, ¿qué terminar? Me he hecho un rapidín. Aeroméxico, la nueva. Yo esperaba que fuera Viva Aerobús, güey. Claro, para cagarles el palo. Claro, ¿no? Claro, claro. Ahí nos echamos un rapidín una vez. Obviamente en un baño. Sí, claro. Ay, Dios, soy puta, pero no cínica. Ni modo que en el mostrador, güey. O sea, soy puta, pero no cínica. No, pensando en dónde más, güey. En el baggage claim, güey. Sí. No, y ahí en la banda. En el camerino de algunos bares, de teatros donde he trabajado. Ah, güey. ¿También? Ahí. Tú también, ¿no? No. ¿Nunca? No me acuerdo. No me acuerdo. No me acuerdo. Su carita. Se pone roja. ¿Dónde más, güey? ¿Dónde más? ¿En Chapultepec, no? ¿Es así como le liga? Ay, no mames, hace 80 años, no. Ahorita ya no. Estoy preguntando, yo no conozco. No. Polanco sí, pero te digas a una persona que no está fuera del closet y luego después de coger se empiezan a pegar. Ok. Cuando es judío, sí. ¿Qué tanto pasa eso, güey? Pues mucho, más de lo que te imaginas. No mames. Ya sean cristianos, testigos de Jehová o judíos. Echarte la culpa. Echarte la culpa a ti, y luego se ponen agresivos, pero pues yo sí los mando a chingar a su madre. O es que tú sí tiras, ¿no? Yo sí tiro a matar. Como no sé pelear, tengo que pegar primero y tengo que pegar fuerte. Okay. Porque si se levanta, ya chinga a mi madre. Entonces yo no sé de los de, ¿qué pedo, puto? ¿Qué pedo? Yo llego y bolas. Entonces ya. Cabezazo así, sí, directo. Sí. Pero no sé pelear, claro. Eso pero, es saber pelear, güey. ¿Sí? No, muchas veces me he desmayado. Allá acaba el joto. ¡Toma, la verga, se desmayó! pero no, sí, sí. No, ¡qué cabrón! Perdóneme. Ay, perdón, ya me brinqué unos. Sorry. No quiero dejar a nadie fuera. Acá estoy. Franco, es cumpleaños de mi novia Adriana Rondán. ¿Le pueden mandar un saludo? Claro que sí, de parte de Luis a Adriana, que cumpleaños. Felicidades, feliz cumpleaños. Habrá bohemia con Edwin Luna otra vez, dice José. Pues ya nada más que tenga chance mi compadre, yo encantado. Juan Estrada. Qué bonito programa ese que hicimos. Sí. Qué bonito programa. Sí. ¿Me podría saludar el gran Hugo Blanquet, por favor? Dice Juan Estrada. Juan Estrada, te mando un saludote, un beso y chingón. Gracias. Tarcus, ¿a qué hora canta Lupita D'Alessio? ¿Vas a cantar? Sí, pues me acompaña, okay, con mucho gusto. Saludos a mi madre. Dice Club, saludos y un abrazo a mi doble P. Le gusta mucho tu comedia. Dile a Irma que la quiere un chingo y si ya lo sabe Dios, que lo sepa el mundo. Oh. Gustavo Tapia, qué gusto tenerlo de regreso, Don Rifle. ¿Tuvo oportunidad de ver algún partido de fútbol en Europa? Sí. Fíjate que originalmente yo tenía show en París, por ejemplo, el 10, uh-huh, y el 11 jugaba el Paris Saint-Germain. Uh-huh. Y los hijos de puta cambiaron el partido al 10. Ay. Entonces ya no pude ir.
Pero fui a ver al Atlético de Madrid contra el... Ay, no me acuerdo. Pero ganó el Atlético de Madrid. ¿Fuiste con toda tu familia? No, fui nomás mi esposa y yo. Okay. Y fueron Chucho, Fer, Saúl y el flaco. O sea, el staff. Sí. El staff. Uh-huh. ¿Y tu señora esposa disfruta los partidos de fútbol? Pues, o sea, no es como su lugar favorito en el universo. Ok. Por un chingo. Pero el hecho de poder salir, o sea, la experiencia. Ir a un estadio en Madrid, o sea, es bonito. Ok. Sí. Y ganó la Leti. Así bien. Decimos en Madrid. Ajá. A Leti. O sea, ¿ya eres de Madrid tú? O sea, yo le vas al Madrid. Yo le pertenezco al mundo. Bien. ¡Ay, bien, bien. Papá! Yo me compré mi chamarra del Real Madrid, güey. Ok. Es que, déjate cuento. A ver. La primera vez que fui a España, tuve el gusto de ir al tour del Bernabéu y el Camp Nou. Uh-huh. Barça y Real Madrid, ¿va? Y yo quería comprarme una chamarra en los dos lugares. Porque hace mucho frío en Europa y uno no está... acostumbrado. Y no tienes la ropa adecuada. Y en Madrid, en la tienda, no había de mi talla. Así, ese día se acabaron. Y en la del Barça sí hubo de mi talla. Entonces me compré mi chamarra del Barcelona. Y toda la gira traje esa chamarra. Ok. Vuelvo a ir a Europa esta vez y no tengo ropa para el frío. Dije, está mi chamarra del Barcelona. Pero cuando yo compré la del Barça, el Barça la reventaba a nivel mundial, güey. Uh-huh, uh-huh. Hace 7 años, güey. Sí, sí. Y ahorita, ¿vieras qué tanto me putearon por traer esa chamarra, güey? ¿De verdad? ¿En serio? Te lo juro, en toda la gira donde me paraba, alguien me puteaba, güey. En Milán, el güey de la recepción del hotel me ve y me dice, ¡Forza Real Madrid! Okay. Y yo, hijo, ¿así de huevos? ¡Puta madre, dame mi llave! Güey, o sea, yo no vengo a discutir de fútbol contigo. Y luego en el Vaticano, unos niños de una escuela... El Papa, ¡Forza! El Papa me dijo, ¡chingada! No, así fue que jugó Messi, güey. San Lorenzo, ¿no? Sí. Bueno, pasan una escuelita y un chingo de niños, no sé dónde, porque no entendí lo que me gritaban. Sí, sí, me reputearon, güey. Chavitos. Niños de 10, 12 años. Es que esa gente sí vive la intensidad del fútbol muy cabrón. Claro, pero me ven así el escudo y empezaron, ¡ah, la madre! Y se pegaban en el pecho y abrían así, empezaron a cantar no sé qué, y la maestra calmándolos y yo nada más voy a mear, güey. O sea, no mames. Entonces, ¿y por qué no te quitaste la puta chamarra para evitarte pedos? Porque tenía frío, hermano. Pero ya me compré al Real Madrid. Entonces, okay. Mi teoría es que a partir de ahora, Real Madrid va a empezar a valer madre y me van a putear. Por traer esa chamarra. O sea, te salas a los equipos tú yo entonces. Yo creo que sí. Pregúntale a Cruz Azul cómo le ha ido, güey. Sí, sí, ya sé, güey. Ahora, pregunta, si vas a Italia, ¿por qué no compraste del Juventus o de la Roma? O sea, una chamarra así como, voy a casa de estos güeyes, sí, para que no me puten. Bueno, en primer lugar, no las regalan. Okay. O sea, ya, sí. Tienes, sí, un punto, ya. Sí, sí cuestan ahí tantito dinero, sí cuestan, ¿no? Y número dos, quitan mucho espacio. Ok. O sea, la maleta. Sí, yo me compré bufandas, okay, de clubes, playeras, me compré un chingo de playeras, que esas las puedes hacer así, rollito, y las metes hasta en un zapato. Sí, cierto. Pero la chamarra sí quita mucho espacio. Verga. Yo no soy fan del fútbol. De nada, sí, en absoluto. No, o sea, sí me gusta verlo. Yo hubiera pensado que le ibas a la América. No, soy puto, pero tengo clase. No, no se la vas a tener con azul. Tengo mi claro. Soy Guadalajara, sí, soy Chivas 100%. ¿Le vas a las Chivas? A las Chivas. A las Chivas, sí. Nice. Nada más. Sí. Pero soy, sí, más de tenis. Me encanta jugar tenis. Soy muy buen jugador de tenis. ¿Y sigues el tenis? Sí. ¿Quién ha sido tu tenista favorito de todos los tiempos? Ahorita es de todos los tiempos John McEnroe. ¡Oh, el gringo! ¿Cómo no? Ajá. El enojón. El exactamente. Zurdito. Era zurdo. Ah, no se me acuerdo. Y ahorita... ¿A quién se andaba picando él? Andaba con una modelo muy chingona. ¿John McEnroe? Sí. No... Lo único, sí, que me acuerdo fue André Agassi, que andaba con Blue Shields. Era André Agassi, perdón. André Agassi, sí. Pero ahorita anda con Steffi Graf, que también era. Se campeones. Casó con, sí, ella. No mames. Se casó con ella. Una que se llama Arina Zabalenka, que es mi máximo. Y ¿rusa? Rusa. Ok. Y puja cada que le pega. Mm. ¡Ah! Entonces, cierra los ojos. Sí, posiblemente te imaginas que te la estás cogiendo. Oye, claro. Un gran jugador, Navratilova, era muy buen jugador. No, perdón, era jugadora. Sí. Sí. Martina Navratilova. Era un machito jugando, pero jugaba cabrón. Era tenista femenil. Ok. Yo, mira, de las tenistas me acuerdo de Gabriela Sabatini. Guapisísima. Me acuerdo de ella. Me acuerdo de Steffi Graf, obviamente. Yes. Mónica Seles. Aranza Sánchez Vicario. Y la apuñalaron. La traigo en el show. La apuñalaron. Ahí te va un tema bien cabrón de esa famosa sororidad, que, sorry, pero resulta ser que la apuñalan a, ajá, Mónica Seles. Era el número del mundo. Se, sí, juntan las mejores 5 tenistas Argentina, del mundo. Argentina ella, ¿no? No. Sí.
Sí, es Mónica Seles era argentina, según yo sí. No, según no, yo ahora. Es europea. Si puedes decir la raza, creo que ella es de Yugoslavia, desaparecida o... Yo pensando en el nombre. O polaca, es europea. Mm. La apuñalan, entonces la comisión de tenis junta a las mejores 25 del mundo y les dice, oye, ¿qué les parece si mientras se repone de la herida, la dejamos con la número uno? De las 25, solamente una votó que sí. Ella. Sabatini. Las demás dijeron, okay. Madre, vamos a... Son culeras, ahí. Sí. Yo, a ver, no quiero ser abogado del diablo, pero también para mí es no, porque ahora tengo oportunidad de buscar ser el número uno. Pero son 4 o 5 meses mientras sale del chingazo, ¿no? Ah, ok. O sea, era un tema nomás de que mientras se repone la dama, vamos a dejarla en, por el tema que fue muy sonado de que un cabrón se la chingó, ¿no? Dice el Chompi que era Serbia. Ok, sí, era pues pegado a Yugoslavia, ¿no? Está no tan mal. Compra la chamarra era. De la América para que pierda. No, el América ya está salado. ¿A partir de ayer? A partir de que Cristian Mesa le va al América, no van a volver a ganar nada, vas a ver. Es la primera vez que... Sí, me confirman que era de Serbia. Eduardo Barroso y Diego Chinchillas. Y Cris, gracias, muchísimas gracias. A ver... De tu madre, acá. Rifle, ¿me puede mandar Hugo, dice Mabel, o Mabel Ramos, perdóname, un sí, mana, sí? Sí, mana, sí. Te mando un beso, muchas gracias. Es la primera vez que vengo y estoy muy emocionado, y perdón que lo diga porque es un traguito de hoy, ego, que me llegan mensajes. Muchas gracias, en verdad. Qué chingón, hermano. No, la gente te quiere mucho, güey. En verdad. ¿Para cuándo trabamos con la jefa y la cuñada, dice Ángel Martínez? A ver cuándo, hermano. Déjame ver qué quieran. Luis Tizoc, Franco, dile a Rachel que la amo y que es mi crush. Que él se fleta. Que él se fleta. Ahí está, dice que muchas gracias. Eric, Arturo, mándame saludo, Hugo, por favor. Eric, te mando saludos, cariño. Tarkus, Hugo, muchas gracias por rescatar perritos. Abrazo. Te mando muchos besos, muchas gracias. Sí, no, digo, máximo respeto para los que adoptan, pero no hagan esta guerra de, ay, ¿por qué compras? Porque... No, cada quien. Bien, yo no sé. Iba a rescatar a mis perras. Cabe mencionar, tampoco soy un ángel de Dios. Bótate. Yo estaba a la mitad de la gira pasada y yo no podía. Me dijo mi amigo, oye, ya no hay espacio para esta perrita, te la encargo. Y cuando llegué por Danca, sale Nasha de la jaula y se pone encima de ella. Y las dos me ganaron en ese preciso momento. Entonces llegué o sea, a mi... ¿Tú ibas por una? Yo iba a guardar una. Y ahorita mi casa es de ellas, hijas de su puta madre. No sé, creo que... Pero se ve tengo que hacer pipí, ¿puedo hacer pipí? Sí, adelante, hermano, nada más mutea a esta madre. Sí, porque acá si está no... el baño, güey. ¿A cuál vas, güey? Al de hombres, porque okay, me el de la derecha, bien fuerte. Chabón, el de la derecha. Puta pero chiluda. Ángel Hernández. Rifle, ¿habrá mi tanguería en Tijuana? Creo que sí, ¿no? Sí va a haber fotos. Según yo, sí. Creo que sí va a haber fotos. ¿Va a haber fotos en el Foro Team? Sí, Irán, creo que sí. Saludos a Hugo y a Checo. Saludos. Sony 33, felicidades por los subtítulos en los Cabareteando. Ah, ¿quién está haciendo los subtítulos? El Brian, ¿no? Brian. Ah, bueno, es el señor Brian Ramos. Felicidades. Ah, perdón, Roy Acevedo. Saludos a los tres desde Chinsneca. Eres el... Ah, de Chinameca. Eres el más chingón de Morelos, aparte de mi general. Mis gracias, hermano. En paz descanse, mi general. Hugo y el chef y mole son osos. Franco, qué fuerte te ves. Es la playera, güey. Sí. Aarón Troncoso. Troncoso. ¿Te acuerdas de Chabelo? Me acuerdo de los muebles, güey. Sí. Claro. Saludos, Franco, Hugo y Checo. La draga es lo máximo. Sí. Ya te escuchó, pero anda cagando. Carlos Delfín. Invita al maestro Andrés Bustamante. No tengo el contacto. Me encantaría, soy fan del maestro Bustamante desde que yo era niño. Lo conocí por el programa Los Protagonistas. Uh-huh. Y de ahí empecé a ver el Wiri Wiri. Uh-huh. Y es, a ver, el maestro mete mucha barra, mucho juego de palabras. Y también, no recuerdo cómo se le llama a este, a ver si ustedes me dicen, gente del chat. En Japón está esta como juego, tradición, qué sé yo, de fabricar, se llaman por decirte chingu o algo así. Saludos a chingu, amiga. Chindogu, creo que es chindogu. Que es, por ejemplo, los hacía el doctor Chunga. Uh-huh. Que era un contador de mordidas de taco. Ok. Sí, o sea, no sirve,
pero está creativo, está novedoso. A mí el que más me gustó, y creo que sí debería de venderse, era una playera con un plano cartesiano, o sea, cuadritos X y Y, ordenadas y abscisas, vaya. Y tú tenías una playerita chiquita, uh-huh, con el mismo plano. Okay. Entonces, era para indicarle a la persona dónde tenías comezón en la espalda. Está bueno. Está bien chingón, güey. Bueno. No seas malito, me puedes rascar en X4 y ya el vato... Ah, sí, y te rasca precisamente donde tienes comezón, güey. A mí se me hace un gran invento. Y saludos al maestro Bustamante. Checo, dice Salvador Zaragoza, ¿cómo superaste esa crisis de los 30? Ando en la misma y me serviría un consejo. Pues yo creo que son 2-3 meses de estar... Date esa oportunidad... Y luego ponte a chambear y ya, porque se va a pasar a decir, ¿sabes qué? Que ya no tienes nada, tienes que trabajar para tener algo, ¿no? Entonces, okay, yo creo que la única forma es chambearle. Si puedes ir a terapia, ve a terapia, porque este pedo dura 2-3 meses nada más, hablo mucho. Bueno. Y deja de castigarte, al final de cuentas, nada más. Deja de castigarte, es un gran consejo. Hugo, por favor, felicita a mi esposa Daisy por su cumpleaños. En mi casa amamos a la draga, dice Daniel Ramírez. Daisy, te mando muchos besos. Gracias, comadre. Gracias, gracias, gracias. Muchos besos. Joaquín Mijangos, maestro Escamilla, ¿Rachel sigue con el uniforme de Chimpollywood o ya se puso otra vez el de Francollywood? ¿Qué uniforme traes hoy? Hoy trae el de Francollywood, ya viene bien vestida, ¿no? Saludos a los maestros Sergio y Hugo. Güera Tobar, saludos desde Oregón, pendejo. Y saludos a mi esposo Juan Manuel, que todos lo conocen por Juan el Mecánico. ¿Por qué? Pues así se lo conocen. Yo creo que tu esposo se anda cogiendo vatos. Hey, déjame, claro, los mecánicos en no sé qué. ¿Has salido con casados, güey? No. Ok, tú respetas. Yo sí respeto mucho. Nice. ¿Sabes qué? Si yo me entero, te mando a chingar. Si no me entero, pues vale madres. Igual y si me echa alguien, pero no, eso sí, no tengo mis límites. Ok. Eso y gente muy joven tampoco. ¿Cuánto es joven? 20 para abajo se me hace una mamada porque estoy muy grande. Pues es 47. 46. 46. Entonces, yo lo mío es 30, ya que esa madre huele a experiencia. Ya, ya. O de tu edad también. O de mi edad, sí. Tampoco tan grande porque luego es toda la pinche cita es quejas, güey. Ay, me duele esto, ay, me duele el otro. La rodilla ya no. Ay, la... Buen punto, güey. Sí. Y con gente menor, pues tampoco, porque me la paso toda la cita explicándole por qué sus sueños nunca se van a realizar. ¡Oh! Entonces... Bien. No, pero gente joven no me gusta. Para nada. Y es una... Eso me emputa de la gente. Que toda la gente dice, ay, los gays pedófilos, güey. Seas mamón. O sea... ¿Hay como en todos? Claro, tiene que haber. ¿Sacerdotes? ¿Hay más? También, ¿no? Hay heteros que son así. Entonces, exactamente. Entonces, pues ya. Pero bueno, son cosas que se dan. Qué chingona tercia. Como siempre, Checo, tú fuiste el mejor. Qué hijo de puta. Alta referencia, ¿eh? Alta referencia. Ay, se me perdió. Me lo mandaron, es que me mandaron nuevos acá. Perdón, sí, dice Gustavo Tapia, que eres el mejor. Gracias. Dice Linda Moon, Hugo, te admiro porque siempre dices lo que piensas. Pues no creas que es una bendición, amor mío. Pero no siempre piensa lo que dice. Exactamente, yo me echo el pedo y después pienso. Entonces. Pregunta Silva Foster, ¿cuál es el gay y cuál es la lesbiana? Parecemos lesbianas también las dos, así. No, fíjate ahí, sí, perdón, compadre. No, tú te ves muy machín, güey. Sí, güey. ¿En serio? Te lo juro. Si no fuera por las uñas pintadas y la tendencia a chupar pito, yo jamás hubiera pensado que eras gay. Wey, te voy jamás, güey. No soy muy guagüera, ¿eh? ¿Qué es eso, perdón? O sea, no soy mucho de chupar. Ah, ok. Lo hago como mero requisito. Más por quedar bien. Más porque, ¿para qué? Por obligación. Porque soy muy bueno, pero no me gusta. ¡Qué tragedia! Eres el Carlos Vela de los gays. Sí. Yo digo, mira, a esta madre le dicen la sicaria. Pero lo que entra desaparece. Pero, pero no soy mucho de eso. No eres fan. No soy fan. Digo, ustedes también hay cosas que no les gustan en el sexo. ¿Cómo qué? No sé, a muchos heterosexuales no les gusta el sexo anal con las mujeres, por ejemplo. ¿Que la mujer te haga sexo anal? No. Ah, esa es otra. El reseteo. Yo creo que ya estás tirando para otro lado. O sea... ¿Tú crees? Sí. Yo creo que no. Calla, no. Mi Checo llora. Checa, te voy a coger. Ya estoy medio miedo. Nunca he cogido con un estandopero. Y nunca lo voy a hacer. Ni con alguien gay de estandopero. Jamás. Es demasiado ego en una cama. El suyo y el mío, no mames, vamos a acabar locas ahí las dos. O acabo en la mañanera con un reportaje de 2 jotos se mataron por ego.
tío. En la mañanera. Ay, mañana bien cancelado el joto, ¿eh? Ay, no, ay, no. Ya voy por la sexta cancelación, ya déjenme, no mames. No. Tranquilo. Las que faltan. Espérate. Es que mis comadres ya no saben ni qué mamá, en serio. Ay, güey. Perdónenme, saludos a los tres grandes, dice Kukaku. Ok, Kukaku. ¿Va a haber mi taller en Guadalajara? Sí, Oswald, va a haber fotos. Podcast D. Albert, gran nombre. Franco, un saludo para el grupo Comité de Petas para el Bienestar Público. Ok. Francisco Everardo Rodríguez Miranda, saludos a Don Rifle, nos vemos en Phoenix. Saludos, hermano. Saludos hasta Tecate, habrá mi taller en Tijuana. Espero que sí, Eddie, que sí haya foto. A ver, ando esperando mi prueba de COVID. Me van a pasar una pastilla, ¿podría ser? ¿Cómo? Me van a pasar una pastilla, ¿qué? ¿Podría ser? ¿Qué estás tomando? No sé qué van a dar, pero es que aquí andamos. Ten cuidado con Yami, porque si entrega unas pastillas bien raras. Es como dile. Sí, ahorita me la chingo. No confíes, güey. Manuel Hurtado, hoy perdió el amor de Roberto Martínez. ¿Cómo? Invita a Farid Diek. No entendí, perdóname, no me sé el chisme. Barba sin chivo, mándale saludos a mi novia Georgi. Tu novia se llama Georgi. Cumplió 51 años y si Hugo le puede mandar saludos porque es muy fan. ¿Cómo se llama? Georgi. Georgina. Georgina. Ay, pues podría ser mi cuñada. Pues una de esas. ¿Se llama el Barba sin chivo? No, estas no. Pero bueno, Georgi, te amo. Feliz cumpleaños. Dice el Gini, Checo se ve más señora que Hugo. Saludos a mi draga maravilla, dice Adriana Soriano. Nos vemos el siguiente show en CDMX. Sí, manas. 19 de octubre, espero que sea el cierre de esta gira. 19 de octubre. Teatro de la Ciudad. ¿Cómo se llama esta gira? Sugar Cougar, la generación gastritis. Ok. ¿Y el que sigue? Y el que sigue aún no lo tengo. No hagas pedo. Acabo de estrenar hace dos fines de semana. Todavía tengo el estrés de estrenar. ¿Sí te pasa? Bueno. ¿Te pasa a ti? Claro. ¿O ya no? O sea, que claro. Llega un momento que dices, esta madre no está saliendo, chiquen a su madre, ¿qué quiero hacer? Hermano, o sea, si he de confesarte, todavía no tengo listo el show. Yo no me siento tan solo, ¿sabes? No. Yo caí en depresión y en ansiedad por este puto show mierdero. Pero así de que en las noches me temblaba todo. Yo dije, bueno, que parezco nueva o qué chingada madre. Mira, hace poco leí que es un hecho, ¿eh? Que más del 70% de las cosas por las que te preocupas no suceden. Entonces, cuando me preocupo tanto por un show, una parte de mí dice, tranquilo, esto pasa cada dos putos años. Sí. ¿Y algo va a pasar? No, pero este sí me mandó el psicólogo. Porque decían que tenía principios de burnout, que es cuando ya estás muy así. Y después, no, resulta que por eso la salud mental es real. Y chéquense, me acaban de diagnosticar con depresión y ansiedad. ¿Qué mal pedo? Sí. Y desafortunadamente el medicamento no me ha caído. Ah, te están medicando. Sí. Y no han encontrado el correcto. Entonces, no es fácil, pero toda la gente que se escuche, porque a veces no te escuchas y... ¿Estás tomando ansiolíticos? Estaba yo tomando ahorita una cosa que se llama Venlaxina, que es un antidepresivo, sí, okay. Pero no le he encontrado la dosis. Resulta que después de todo el perico que me metí, ahora resulta que soy hipersensible a los medicamentos. Ah, o sea, te hacen demasiado. Sí, no, me dio una taquicardia. Franco, yo me estaba... En mi cabeza me estaba muriendo. O sea, literalmente agarré mi póliza de seguro y me fui a la cama así, güey. Dije, pues, si mi mamá entra, güey, que vea que aquí está el seguro y que no va a gastar un peso y está todo pagado. Entonces, pero al menos te preocupaste por tu mamá, güey. Yo siempre he pensado que le arruinas la vida a la persona que te descubre. Claro. Entonces, siempre. Claro. O sea, yo por eso prefiero morir, no sé, en una vía pública que estén todos. No, no sé, güey. Nunca me he puesto a pensar cómo quiero morir, pero sí estoy consciente. Puede ser en casa de tu peor enemigo. Ándale. Para arruinarle la vida a esa persona, güey. Porque estoy seguro que la ruina es la vida a quien te ve, güey. A quien entra y te ve ahí todo ya morado, no se le olvida jamás. Entonces, no, si es fuerte. No, está cabrón. Si es fuerte. Sí, a mí en lo personal no me ha tocado. Qué bueno. Pero, pues bueno, es lo que me ha pasado. Entonces, ahorita chéquense, por favor. En verdad, tengo mucho ese tema porque creo que es importante. Y nuestra función como comediantes también es, aparte de que las reglas no aplican a la comedia porque la comedia debe ser transgresora, también sacas muchas cosas de las que tienes. Sí. Estoy hablando mucho en esto. Sí, es catártico el show. Yo me sentía inútil a los 40 y tantos. Yo ya me sentí inútil por ser draga, por ser joto, por me sentía estancado y nada más me respiré tantito y como que... A mí siempre me odiaron por decir las cosas como son siempre. En la escuela nunca tuve muchos amigos. Y lo que es la pinche vida de cagada.
Ahora eso que me costó soledad de joven es lo que hace que mucha gente me quiera. Debe estar cachido, güey. Eso es, ahí digo, mira. Ahora está hasta de moda. Sí, pero hay gente culera que justifica, ¿no? Así de, ay, es que se te ve mal ese vestido. ¿A ti qué te importa, pendeja? Es que soy muy honesta, eres culera, sí, no, chingas no, eres, a tu madre. Eres mierda, eres mierda. O lo justifican con horóscopos, ¿no? Ah, no. Así, ay, no. Soy honesta, soy culera porque soy sagitario. Soy bien Géminis. Sí, no, pues ya le pegas. No, pues yo soy bien hijo de la chingada. Entonces, chéquense. Sí, tienes porque... toda la razón. Es importante la salud mental. Perdónenme. Saludos a... Dice José Díaz, Checo Yeye y Hugo Adame. Ay, cómo detesto a ese cabrón, te lo juro por Dios. Aarón Troncoso, Miss Diamond es la reina del cabaret, te amamos, Hugo. Muchas gracias, te los agradezco en verdad. Arturo Marroquín, mándale un saludo a mi señora Miriam, que anda muy sensible por su embarazo. Dile que todo saldrá bien. Tú tienes la culpa, perro. Sí. Mira, mi querida Miriam. Tienes que echarlos afuera, perro. Tienes la gran ventaja de que ahorita este cabrón de Arturo es tu perra. Porque ¿sí? él te puso en esa situación. Claro. Él te puso en esa situación. Entonces, tienes antojos, mándalo donde mándalo, quiera. Sí. A mí Gaby me mandaba a comprar chingaderas que dije yo. ¿Cuál fue lo más raro que compraste? Y tiene todo el derecho de hacerlo. Una casa. Sí, se dio el antojo y dije, pues ni a pedo. Mí me dio los antojos, una de mis mejores amigas me dio los antojos también porque fue es madre soltera. ¿Se te antojaba ella? No, yo panela ni licuado. Pero... Ni un día me chingué. Licuado, wey, sí. Un día me chingué 17 pinches paletas de coco. Era una cosa que yo, unos antojos que tenía, y le digo, ¿tú tienes antojos? No. Pues ya me los pasaste a mi hija de la chingada. Entonces. 17 paletas. O sea, nunca tomas paletas de no coco. ¿No te dio miedo? No, hombre. Te digo una cosa, se me ocurrió el chiste y dije, es un chiste tan pendejo que no lo voy a soltar. A mí sí me vale madre. ¿Qué me van a decir? Sí. ¿Quieren Europa? Pues ya. Es que ya, así somos los bávaros. Claro. Somos, güey. Prost. Oiga, manden sus remedios para la cuestión estomacal, ¿no? Deben de tener remedios. Hay uno. ¿Coca-Cola con qué? No, no tengo, o sea... Dicen no, que limón, güey. Tengo, ¿cómo se llama cuando tienes muchos...? Meteorismo. ¿Pedos? No. ¿Te gorgorea? Ajá. No, pero tengo gastritis, tengo la panza. Gastritis, ahí está, ¿qué? Sí. Ahora, ¿no te vendría mal, güey? Un pito. Ay, no. Sí. Ir con un gastro. Y ahí te va, a mi esposa le mando un saludo. Ella traía el tema de que chingada madre, todo el tiempo gastritis. Y es una bacteria, güey. Se llama Pilobacter, una cosa así. Ok. Te da una pinche pastilla que se llama Pilopac. Y que da un chingo de gastritis. Y... la pinche boca te sabe como si trajeras un balde de monedas aquí, un chingo de monedas. Enterobacter pylori. Esa mamada. Es ¿cómo? Que eres muy, educada. Pylori. Tampoco le creas. Eres muy educada. Sí, no. Es que ya, mira, él desde niño sabía pronunciar pterodáctilo, entonces ya ese tipo de palabras. Y con P, ¿verdad? ¿Cómo lo haces? Pterodáctilo y con la P que es muda. Claro, ¿verdad? Que es dificilísima de pronunciar. Pterodáctilo, sí. Pero bueno, a lo que voy, ella se hizo una cirugía... que se llama Nissen, creo, que es como que te amarran, a veces pasa que ya, no sé si es el píloro, ¿cuál es la que te va del estómago hacia arriba? ¿Diafragma? ¿Esófago? No, espérame. No, la válvula. ¿Glotis? Ah, no, es acá. Yo te digo acá abajo. Es que no sé si el píloro es el que va al fundillo. No, el píloro es uno de los duodenos. ¿Duodeno? Digo, de los esfínteres. Ok, entonces el otro. Bueno, tenemos una valvulita que no es la glotis, que hace que la comida no se regrese. Entonces, la gente que sufre seguido de gastritis o de reflujo, se les jode la válvula. Y se llama hernia hiatal. La hernia hiatal, uh-huh. Exactamente. Entonces, te hacen, tengo algo de esas te hacen como un amarre. Chingo su madre. Voy a ir. Chécalo, porque es laparoscopía, güey. O sea, sales ese mismo día. ¿Sabes? Ah, ya me hicieron a mí colonoscopía y la endoscopía. Pues, ¿y qué salió? ¿No? Bueno, meten cámaras por el fundillo, pero sí. Okay. Pero todo bien. Pensaban que era cáncer. Cabrón. Ya sabes que el pinche doctor te dice el peor escenario y el mejor. Uh-huh. Y como eres culera y pendeja, te vas con el peor escenario. Claro, ¿por qué habrías de ser positivo? Hay 300 comentarios, pero llega un pendejo y ¿en quién te enfocas? En el pendejo. Claro. Pito chico que te viene a insultar a las redes sociales. ¿Sí es muy de pito chico insultar? No, pero uno que leí sí. A tu madre. Saludos a Ángel Luna hasta Albuquerque, Nuevo México. Saludos a mi lesbiana favorita, dice Ramón Cruz. Saludos a ti.
Karen Valenzuela, abrazo a los tres. Hugo, te extraño, espero verte pronto. ¿Cómo se llama? Karen Valenzuela. Karen Valenzuela, te mando muchos besos. Elian Jiménez, ayer fue mi cumpleaños, felicidades, hermano. Alejandra de Cotri, saludos vos, Checo, qué gusto. Y Hugo, somos sus fans. Felicidades. Gracias. Al profe Calichis por su cumpleaños el día 9 de parte de todos los Perris. Ahí está, felicidades. Oye, ahí te va. Hagamos un pequeño juego. A ver. Ok. ¿Es putería o no es putería? Ok. Tú vas a ser nuestro juez. Ok. ¿Sí me explico? Por ejemplo, los vatos que cuando se las chupan les gusta que les metan un dedo. Híjole, te voy a decir que no es putería. Ok. Porque está comprobado científicamente que el ano es uno de los lugares donde más zonas erógenas. Erógenas. Tiene. Ok. O sea, que se siente rico. Okay. Pero bueno. En los hombres. En los hombres. En las mujeres también. También. Pues pero es el bueno. Mismo ano. También. Pero tiene. Hay sus puntos. También. Una cosa es que te receten y otra cosa es que te estén fisteando ya durísimo. Vamos. Ya es por el poder de Grayskull, ya también está. O sea, ¿te ha pasado? A mí me ha pasado. Sí. Sí. ¿Sí te aventaron así el dame tu fuerza, Pegaso? No, no, no a mí, no. Ah. No tengo culo de yegua. Pero me acosté con una. Me acosté con una persona que sí decía, méteme el puño. Yo así, me voy a mi casa. Pues no voy a sentir nada, güey. ¿Qué haces después de ahí? De un puño. O sea, por muy bien dotado que duermes. Estés. Mira, te drogas, ya te pones así, ya te descansas, ya que la otra manía es que hay como ventríloco ahí a la chingada. Pero bueno, sí, sí me lo han pedido. Pero bueno, no es putería. Ok. ¿Tú tienes alguna? ¿Es putería o no? A ver, la gente puede mandar su... ¿Besar un hombre, besar otro hombre es putería? Claro. Es muy putería. O sea, Alejandro Fernández besaba a su papá. Es un pésimo ejemplo. A ver. Alejandro Fernández, güey. ¿Es putería o no? A ver. Yo soy heterosexual. Y... Y de repente me acuesto con una chava, con una trans, sin saber qué es trans. Ahí es putería o no. No es putería porque es mujer. Y okay. Tú no sabías. Ok. Pero la chava no me avisó que era. No es putería. Una mujer trans es una mujer. Ok. Incluso aunque te avise. Bueno, es una mujer trans. ¿Y si te avisa? No te estás escogiendo un hombre, porque si tú la ves, muchas son unas muñequitas, unas cosas perfectas. Sí, sí. Okay. Entonces. Pero para mí, ¿ok? Y no soy defensor del colectivo ni nada de esas mamadas que tanto programan. ¿Sí la llevan chido los gays y los trans? No. Ah, cabrón. No. Uno pensaría que hoy estamos en la misma lucha o muy parecida. Cero. Tranquilo. A ver, ¿cuál es el argumento? Venir sin motivo a recoger algo frente a ti, ¿es putería o no es putería? ¿Qué representa? Jamás ha venido a recoger platos él, güey. Sí, nunca. Padrino, no, pues es que quiero darles... Detalle a la raza. ¡Gordo! Mira, ya lo chiviaste. No pasa nada, aguanto, pari, no aguanto. Okay, yo pensaría. yo pensaría que pues están en la misma lucha, ¿no? No. El lugar donde yo me recibo homofobia es del colectivo LGBT. Me estás jodiendo. No. El lugar donde yo ¿Cómo, me recibo. ¿Cómo un trans puede ser homofóbico? Pues. O sea, si hay este jotito y esa señora y. Entiendo que han pasado una vida mucho más difícil que la mía. Yo vivo dentro de un privilegio blanco heterosexual. Digo, homosexual. Ah, ¿qué? Sí, porque pues, soy blanco y... ¿Pero cuál privilegio? Ustedes los madreaban hace 20 años, cabrón. Es lo mismo que digo yo. Es que te tocó la naca, güey. Y a lo mejor las chavas nuevas trans que tienen 20 años no han sido maltratadas. Por eso. Muchas bueno, gracias, mamá. Bueno, o sea, a ver, es que ahí te voy. Eso chingón. Todos tenemos... Oye, cabrón. ¿Gustas más de volada, Marino? No, gracias. No, estamos bien. ¿Todo bien? Muchas gracias. Todo bien. Aquí entra una que es que puede causar división, pero chido. Porque yo mismo era, o soy, quiero decir, de los que piensa que era mucho más difícil ser gay en los 80s que en el 2024. Mucho más difícil. Pero eso no quiere decir que ser gay en el 2024 no sea difícil. Sí, tienen diferentes problemas. Sí, o sea, es menos difícil... Pero sigue siendo difícil. Y a lo que voy es esto. Si yo empiezo a quejarme, no mames, es que no sabes los problemas que yo traigo. Y si me pongo estricto, dices, tú no te puedes quejar. ¿Por qué? Porque hay un niño en África que no puede comer. Porque hay un niño en la franja de Gaza
al que le volaron la casa y a sus papás. Y esos son problemas. Claro. O sea, si, siempre va a haber alguien que te gana en problemas. Siempre. Pero no hay, si hay un límite en el que digo, bueno, yo ya no me puedo quejar de ciertas cosas porque, cabrón, o sea, estás viviendo un privilegio. Eso lo entiendo. Yo hace 30 años, ¿qué esperanzas que ver a dos muchachos agarrados de la mano? Ok. Era mucho más el pedo, digo, era más escondido. Hoy ves chavos y chavitas agarrados de la mano, muy normal, y ya sí, no son. Sí, pero para eso no tuvo que pasar muchas madrizas. A ustedes, a la generación de ustedes, ¿no? A mí me llegaron a meter al Torito en México por ir de la mano con alguien. Saludos a mi compadre Iván Famar, que está viendo el en vivo. ¿Iván Famar qué es? No, la mole, güey. Ah. ¡Besos, saludos, mi amor! Saludos, mole. A ver, perdóname. Ahí te va. Esta es una gran pregunta. Mario Cerritos. ¿Es putería que mi mejor amigo y yo nos demos una nalgada de vez en cuando? No, los heterosexuales tienen más vida homosexual que yo. Sin pedo. Siempre se están picando las tetillas, picando el paquete, metiéndose el dedo. Y yo por más que me pongo así, nada. ¿Entre los gays se pican el culo? Nada. Bueno, sí. ¡No, güey! O sea, no, de broma, güey. O sea, jugando. No, pues nada más, si le pico cuando le digo, ahí voy. O sea, nada más, güey. Ok, ok. Prepárate. Pero no, 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 así de que, ay, a ver tu culito. O eso, a mí me caga. La banda esa que tiene la maña de pellizcar pezones. Se me hace uno, es muy doloroso. Y número dos, se me hace muy gay. Muy. Que digo, carnal, ¿por qué andas agarrando chichis? Los partidos americanos están llenos de güeyes que se están agarrando el fondillo. Güey, los partidos americanos son muy gay. Yo lo he dicho, me han puteado mucho en redes, pero yo insisto, güey. O sea, la manera en que se ponen atrás del pobre centro, güey. Luego se felicitan y luego tu premio es que te caigan varios hombres encima. Y luego al acabar vamos a bañarnos todos juntos. O sea, dime si no esto es una como a fantasía, güey. Puf. ¿Dónde firmo? Ok, pero entonces yo eso no sería, gay. Está delicioso, pero no puedo comer picante. Ah, no mames, nada en absoluto. No. Estamos déjame, ¿le no, podemos? No, está súper ahorita, espérame, cabrón. Me voy a esperar el tiramisú. No. Seríamos espérame. Tan amables, Corea, nada más de decirle a Guayoso, ¿me puede hacer unos dos sin salsa? Tantita crema, pollito, todo lo demás, solo salsa no. Sí, es tan amable. Muchas gracias. Pobre y este no se lo... No está picante esto, pero bueno. No, pero el tomate el sí, el tomatillo también te da más. Si ahorita me estaba tomando limonada y me hicieron la seña a tu bonito equipo que deje de comer limón porque el limón malborota ¿sí? el malestar estomacal. No, ¿sabes? ¿Qué van a saber ellas? ¿Qué limón no va a tienen menos de 30 y tienen gastritis. ¿Tú les harías caso a ellas? Mujeres con derechos, con provecho, a huevo. Corea. Este está, digo, para cualquiera del staff, pero tú no. Okay. Tú no puedes comer. Leonardo Ávila, confirmo, el fútbol americano es muy gay. Dael Leaf. Vos, pregúntale a Hugo la historia del papá y el hijo en el cuarto oscuro. Ah. Está fuerte, ¿eh? Está muy fuerte. Es que resulta que hay lugares de encuentros para homosexuales. Ajá. Donde rentan una casa y apagan toda la luz. ¿Es cierto lo de los apagones? Es cierto. Y entonces, yo no lo viví. O sea, era una historia que llegó a los bares gays y salió en noticias y todo. De que un chavo cogió con una persona dentro del cuarto oscuro y cuando sale, resulta que era su papá. Damn. Imagínate nada más. Pero aparte el chavo le gustó, no dijo qué buen sí, padre, claro, ¿no? Pues digo, si te cogió, te gustó. Profe, ¿quién se cogió a quién? Ah, eso sí no sé. Eso es importante, güey. Pero eso sí no sé, o sea, no aclararon tanto, pero sí decía que tuvieron relaciones sexuales y que al final el chavo se quitó la vida. Claro. Pues claro. Claro. Es que ahí te va, fíjate. Las dos están de la chingada, estamos de acuerdo. Sí, claro. Pero vamos a buscar el lado... Vamos a analizar los dos lados. Sí, sí. O sea, que el papá se coja al hijo es horrendo. Sí, o sea, es ahí entiendo que se desviva, lo entiendo perfectamente. Que el hijo se coja al papá es horrendo, pero el papá se tendría que desvivir también, güey. Uh-huh. Porque ya no tienes poder sobre tu hijo, güey. Ya, ahí valió más. No, ya, hombre, güey, ya no tienes poder sobre tu vida. Vete no a tu cuarto, cállate el hocico, si güey. Te cogí, o sea, güey. Te la metí, güey, o sea... Sí, no mames. Ay, güey. Las calificaciones, cállate, papá. Sí, no mames. ¿Qué te importa cuánto saqué en matemáticas?
Hugo, ¿vendrás a República Dominicana? Dice Víctor Villanueva. Muero por ir a República Dominicana, ojalá es pueda ir. Es muy bonito, hermano. Ojalá pueda ir a regatonear. Se come sabroso, se come sabroso. Muero de ganas de ir a República Dominicana y en Puerto Rico. Ahí estamos en pláticas, aguántenme. Sí, sí, espérenme. Grandes plazas. Espérenme tantito. Pero mientras voy a estar este fin de semana en Monterrey. Así que pueden. ¿Cuándo y dónde? Voy a estar este sábado 8 en Sagar con... Viernes 8 en Sagar Comedy Club y el 9 estoy en As Comedy Club en Saltillo. En el As Comedy Club. Ajá. Y la próxima semana estoy en la mítica y legendaria Tlaxcala y en Puebla el sábado 16. Y así hasta octubre. ¿Hablas en chinga, güey? Sí, me voy, después hago Tijuana, Ensenada Mexicali, Estados Unidos, de Grecia y Centroamérica. ¿A dónde vas a Estados Unidos? Nueva York, esta primera parte es Nueva York, Chicago y Toronto. Regreso. Bueno, Toronto es Canadá, ¿eh? Sí, 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 sí. Soy puta, pero no pendeja. Entonces, y después regreso, hago otra vez México, y después hago Dallas, Houston, Los Ángeles y el 15 en Las Vegas. ¿Sigue siendo el bar de Puebla que ahí nos llevaste? No, R8 ya no. ¿No hizo el favor de llevarnos allá al R8 y un gran bar, eh? ¿Bonita? No, no, bonita, ya no. Ya, ahí. Ya te no. Peleaste. Lo cerraron, dejaron de hacer comedia. Ya. ¿Después del show de Checo? Nah. Un poquito después, levantamos el lugar, pero luego ya... Pero ya... Ya no, fue no. La mejoría antes de caer. Sí, exacto. Sí, te creo. ¿Y a Centroamérica dónde vas? Voy a estar en Colombia, Perú, Argentina, Chile y después regreso a Colombia a hacer Ibagué, Cali y Medellín. Ok. Entonces Sudamérica, cabrón. Sudamérica. Centroamérica voy a estar en, espérame, Centroamérica voy a estar en Guatemala. Ok. Y ya. Iba a estar en Costa Rica, pero no se cerró. Sí, tenle paciencia, güey. A mí se me cayó dos veces Costa Rica. Y cuando por fin fui, valió la pena. Ok. O sea, es una gran plaza. Así será. Y Guatemala, digo, a mí me caga la gente. No, la gente que te dice, tienes que ir a... O sea, a mí me caga que hagan eso, ¿eh? Yo te puedo decir que lo que le llaman Antigua Guatemala está muy bonito. Ok. O sea, por si buscas así como ahí turistear, hay buen café. Y de vatos te la debo ahí, no me fijé, güey. Yo investigo. No me fijé. Yo investigar. Pero tiene que haber un Sambors en Guatemala. Sin pedos. Debería haber ahí un cuartito oscuro. Qué buenas enchiladas, Cállense. Es que te voy a ser muy franco y lo quiero comentar porque no quiero que otra gente caiga en el engaño. Me puse la inyección que se están poniendo ahorita la gente para bajar de peso. ¿Cuál? Ahorita te digo cómo se llama la pendejada. Permítame un segundo. Okay. Por favor, señores. Tirzapatid se llama. ¿Qué es eso? Es una inyección que se le da a la gente que tiene obesidad mórbida. Okay. Y que va directamente a un proceso insulínico en el páncreas para que no comas. Ah, te quita el hambre. Ajá, por completo. O sea, yo ahorita llevo literalmente 5 días sin comer. 4 días sin comer. Bueno, pero yo me esfuerzo a comer, que gelatina y eso y eso. Y tuve un efecto secundario. Entonces ahorita estoy así. ¿De sueño? Eso no lo haga. No, de dolor. Ah, ok. O sea, no es dolor, ¿cómo se llama? Retorcijón y esas cuestiones. ¿El efecto secundario es ese? ¿Eh? ¿El efecto secundario es ese? Pues no, es un efecto que yo tuve. Ah, bueno. Entonces... Por pinche terca que eres. O sea, por pinche vanidoso mierdero. ¿Eh? Pero flaca. Pues vale la pena, ojalá. ¿Y cuánto has bajado? 3.5 kilos en una semana. Al cobro. Sí está. Pero cuídense, por favor, no lo hagan. No lo recomiendo en lo absoluto. No lo recomiendo. No sé si es esa misma. Se está metiendo la gente en Estados Unidos. Mucho de eso. Estaban puteando, creo que era... Cristina Aguilera. La hija de Ozzy Osbourne. No sé qué. Sí. Marino. Muchas gracias, mi amor. Que hay que hacer un pretexto, ¿no? Provechito. ¿Todo bien, Perino? Están muy buenos, hermano. Gracias. Por servirle. Buen provechito. Arigato, Josema. Ahí va. Franco, ¿no has pensado en hacerte una trenza en la barba? Ya está bien larga. No, Rodrigo, mi barba vikinga, que así somos los nórdicos. Ajá. Es un tributo que hacemos a Odín. Ok. ¿Duperón? A Odín Duperón. Bien. Que como él no tiene pelo acá arriba, te dejas el pelo acá bien, abajo. Bien, bien. Saludos. Saludos a mi compadre. Arriba los vikingos, chingo, oye, perro. Siempre. Sí, güey, sí, así somos, güey. Somos bien quién sabe cómo. Hugo, chécate el páncreas, dice Cristina Zárate, por lo que más quieras. Ay, amor. ¿Cómo pues no va a haber gastritis si no comes en 5 días? Dice Germán. Ya sé. Pues sí. Se sí. ¿Tiene sentido?
Reconozco al de en medio, es Eric Estrada, dice el Stat, pero no sé quién es Laura León. Es dos mujeres, un camino. Bien. Yo soy Vivi Gaitán, pendeja. ¿Quién era la otra? O sea, me toca Laura León a mí, güey. Laura León. León. ¡Cochina, mamá! ¡Cochina! Era Laura León y Vivi Gaitán. ¿Era Laura León? Sí, cuando usted tenía cachos buenos. Tenía cachos buenos hace. Es cierto. 40 años. ¿Cómo se llamaba el personaje? Ella, Laura. ¿Tan? Y el otro, Huicho Domínguez. No, güey, no, ya no te mames. Fuiste a otra novela. Ese es. Estamos hablando de dos mujeres, no, no, un camino. Ay, no me acuerdo. Era Tania era. Tania. 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 No, porque decía Tania. Tania. Pero no me acuerdo. Sí, que yo no sé quién les dijo que ese cabrón podía hablar español. Que podía actuar, no, no mames. No. Estamos muy lejos. Me queda claro que cuando el vato era joven, pues estaba carita, estaba mamado. Poncharelo. Poncharelo. Uh-huh. Pero ya después dices, no, señor, o sea. Y todavía le ponen a Laura León y Vivi Gaitán. O sea, así que es. Laura León también es, bueno, ya. La cochina, mamá. Ya fue, ¿no? ¿Cuántos años tiene la señora? ¿Qué te pasa? Casi 10 minutos de ovación en el 90 Pop Tours a la señora. Es un ícono kitsch, si tú quieres, pero es un ícono. ¿Ícono qué? Pues, es un gusto culposo. Gusto culposo. No, pero dijiste ícono qué. Kitsch. Kitsch. Sí, es cuando algo está. No sé si entra a restaurantes donde hay como cajas arriba y muy colorido y. Bueno, es como que una decoración especial y particular. Ok. Es que uno es naco, compadre. ¿Pero, o sea, no es vintage ese pedo? No. Ok. Vintage somos tú y yo. Ok. Bien. Si no estamos viejos, somos vintage. ¿Pero qué tendrá Laurita León? ¿70 y córrele? Yo creo. Pero con Suavecito se hizo súper famosa, cabrón. Dos mujeres. Todavía canta, güey. Yo bailé con Laura León. ¿Tú bailaste con Laura León? Me corrieron por drogadicto, pero yo bailé con ella. ¿Era su bailarín? Era bailarín. Ya. De Laura León. ¿Y bailabas el Suavecito y la chica? Todo. Pero muy perra, ¿eh? No joteaba. Te encargo, okay. Pendeja. Perdón, pregunta. No, sí, Suavecito, dos mujeres. ¿Te bailabas camino, a Tamatín? Mayor. Sí, sí, sí. ¿Te acuerdas de las coreografías todavía? De él. No, pues después de tanta madre que te metiste. Sí, no me acuerdo de cómo le cobraba. No me acuerdo ni de quién es Laura León. ¿Fuiste bailarín de Laura León, güey? Ha sido una vida y luego dicen que tengo privilegio. No mames, me chico. ¿En show o en videoclips? En shows. A mí me tocó ver cómo metía 70 mil personas en Chile, en Perú. No mames. Wow. No mames. Precisamente en esa época de las telenovelas. 70 mil personas. Era, llegaba Michael Jackson. Era un monstruo de gente. No sabía que era tan poderosa, güey. Era, en esa época. O sea, bueno, en México sigue siendo importante. Uh-huh. No, pero en otros lugares. No sabía lugares, que en Sudamérica también. Muy cabrón. Nos quedamos muy pendejos de la cantidad de gente que metía. 70 mil personas. Yeah. Los estadios. Estadios. Y buena persona, ¿no? Buena señora. Buena ¿Era buen pedo? Es un desmadre. Ahí está, excelente que la tuvieras. Excelente. No tengo el contacto. Pásamelo. Ya. ¿Te vas a cotorreas? Todavía tengo relación con gente que tiene relación y si la veo la saludo. Con mucho gusto. ¿Se acuerda de ti? Sí. Yeah. Oye, ¿y nunca pasó que de repente... No decir Laura León, ¿qué güey? Nada, mosco y loco. Perdón. Es un tic por el pinche medicamento, güey. No, sí, lo pasó, pendeja. Es, el vato dice... Si es como... Pinche Tourette, ¿qué tiene? No, algo pasó. Decía, ¡ah! Nunca te. ¿De quién más fuiste bailarín? Patricia Manterola en un show. No mames. Este. ¿Cuál canciones tenía Patricia Manterola? Niña Bonita, Hablando con las Estrellas. Niña Bonita. Es muy. Mi niña bonita. No, otra. Acapulco, Cuerpo y Alma, que era una novela. Sí me acuerdo el nombre de la novela. ¿Y es cierto que anduvo con Luis Miguel, la señora? Luis Miguel se cogió a todas. Bien. O sea, Luis sí, está Miguel, bien cabrón saber a cuál no, ¿verdad? Bien, sí, bien. O sea, Luis Miguel tiene una vara de oro allá adentro, entonces, allá abajo. Entonces, se cogió a todas, a todo y lo que le falta. Bien. ¿Tú crees que se ha cogido vatos Luis Miguel? Tienes todo, tanto tiempo. Desde chiquito tienes la posibilidad de decir, tú empínate, tú chúpame el callo. Chúpame el callo. Tú lávame la cazuela, así. O sea, con ese desdén, ¿tú crees que Luis Miguel? Sí, hasta con asco, ¿no? Sí. Así, a ver, tú chúpame el culo, ¿no? Sí. ¿Ok? Sí, sí, o sea. Lávame la cazuela. Bien. Sí, te estás pudriendo ahorita, ¿verdad? Estás acá de... No. Con con dolor, nada más. Mucho. No. Si quieres, ahorita corto transmisión, me vale madre. ¿Eh? No. Te pongo mal. Checo a bailar, güey. No. Suavecito. Sí, suavecito. ¡Quiero bailar! Y luego cantamos. Checo. Luego cantamos de una dormida, porque estén mamando el pito. Leonardo dormida. El peluche, Franco, ayuda. Ya es soldado en Chile. No sé si alcanza mentiroso, güey.
A mí no me han avisado que sea soldado. Entonces, estoy tranquilo. Tiene que haber entradas. Vamos en agosto. Tienes a las hermanas gemelas de la película. Saludos a Marcos Romualdo. Romualdo. Ya. Ah, cabrón. Que está enfermito. ¿Quién, güey? Romualdo. Este está. ¿Enfermo de su nombre? No, no, está malito, está malito. Saludos tiene? A. Cáncer. Saludos a Cristian Ábrego y a Romualdo. Sí, Cristian, déjame ver qué puedo hacer. Mándame correo a Escamilla Studios y veo qué puedo hacer. Chingada madre, güey. Es una disculpa, estoy tomando un medicamento muy fuerte. Y me duele el estómago. No, no, no. ¡Cállate, pendeja! Oye, yo jamás sería esa pendeja. Es una pendeja. Oye, me está diciendo saludos para Ferro Lozano, nuestro compadre, 71 años, está en Loro León. 71 años. Saludos al ¿quién tiene? Ferro Lozano, Ferro Lozano. ¡Ah, saludos a Ferro Lozano, el príncipe! Príncipe de Televisa. ¿Quién se cayó? Oye, otra, ¿es putería o no es putería? ¿Qué? ¿Juntarse con un blanquete? No. No, de hecho, a ver, no dudo que haya banda que sí se empieza a juntar con gays en plan, pues ya traigo la inquietud, ¿no? Y pues ahí voy aprendiendo el cotorreo. Sí, claro. ¿Te ha tocado ver, güeyes, el ¿cómo se le dice? Como la leyenda del macho calado, o sea, güeyes que la calaron una vez y dijeron, ay, siempre no. Sí, hay un comediante, mames, hay un comediante que lo dice, Javier Ibarreche. Sí, sí, sí. Sí, sí, me ha tocado. Yo digo que sí le gusta a Ibarreche. Sí, sí. Pues ojalá. Pero él dijo que le entró y que no le gustó. Él dijo que le entró y que no le es gustó. Es que yo siento que entró demasiado ñero, güey. O sea, entró a que se lo cogieran. Sí, desde poco a poquito. Tiene que haber así como portales tantito, que vas a abrir. Una mamada, la más. Tantito amor, güey, ¿no? Sí, primero chúpala y sí, a ver cómo amor. Te sientes. Primero ponte brillo. Ponte labial. Pero hay muchos saludos, ¿eh? Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a ver. ¿Me ayudas tantito? De Best Team, saludos, mesa de lujo. A ver si Hugo me puede mandar un hola, Toño, me gustó la noche de ayer con voz delicada. Delicada, te la vas a pelar bien, cabrón. Hola, Toño, me gustó la noche de ayer. Bien. Saludos a Hugo y a la señora lesbiana, gracias. Franco, aquí en Boston, ¿tendrás meet and greet? Yo espero que sí, que haya foto. Dice, Hugo, opinión de los señores vestidos de mujer que se ofenden cuando heteros les decimos así. Hasta mis amigos gays los evitan por ser muy dramas. Pues sí, pero es como si te dijeran a ti, eres un pendejo vestido de traje. ¿Qué te cuesta ser respetuoso? Si estás viendo un güey con tetas, una mujer con tetas, pues habla de mujer, güey. O sea, no te cuesta nada. Decirles un güey vestido de mujer cuando sabes que es trans, es una falta de respeto muy fea. Ok. No, okay. O sea, tú estás en contra de eso. Sí, o sea, tiene nombre. No le tienes que decir mujer, tiene nombre. ¿Cómo te llamas? No, Rosa, ok, te voy a decir Rosa. Tan. ¿Para qué decirle un señor vestido de mujer? Es una mamada. Es una mamada. Tiene nombre. No cambies ni nada, nada más tiene nombre. ¿Tú te llamas la Draga Maravilla? Pero yo me llamo Miss Diamond, Miss la Draga Diamond. Maravilla. Ok. Así me llamo. O sea, te puedo decir Diamond y ya. Sin pedos. Bien. Dice. O Blanquet. ¿Yo te puedo decir Hugo? Sí. Ah, bueno. Amo. Amo. Que me digan Hugo de mujer. Ah, te entendí que te dijera amo, como por qué. No, pendejo. No, le digo que, o sea, yo le pedí eso mucho que así se refiere a mí. Que, ya. Sí, que, ¿cómo no? Eres su dueño. Sí, sí. Okay. Sí, o sea, es un acuerdo que tenemos. Soy su bien. Perra. No te enceles. No, ¿cómo crees? Okay. ¿Es putería eso, encelarme de un amigo? Yo creo que sí. Sí. Pero vamos a preguntar acá. Sí, no tienes por qué encelarte, pendeja. ¿Por qué me pedorreas, pendejo? Es pendeja. Una pregunta. Una por pregunta. Pinche pendejo. Una pregunta, ¿ya ves? Pendeja. Dice pendeja Franco, y terca. Dice Ángel Jaramillo, Franco, ¿cómo hago para el meet and greet? Soy de Dallas. Es que, ay, güey, no sé, güey, porque según yo, no sé si vamos a seguir haciéndolo mediante permítame ser Franco o si de plano vamos a buscar otra dinámica. Yo sí amenacé y les dije, voy a vender unas cuantas fotos. Ajá. Sí lo traigo atorado y lo quiero hacer. Que van a decir, ay, hijo de tu puta madre. Chingos me vale madre. Madres. Pero de perdido unas 10 fotos voy a vender acá bien caras. Y ya les dije, lo recaudado lo vamos a donar. Al Instituto de la Prostitución, a cualquier ciudad en la que estemos. Dirigida por mí. Sí, sí. Tengo a la presidenta acá. Kevin Romero, hola, Rifle, ¿me puedes felicitar por mi cumpleaños? Fue ayer, pero hasta hoy me pagaron, ok. Javier Castañeda. ¿Cómo se llama? Kevin Romero. Feliz cumpleaños, Javier. Saludos a los tres, Javier Castañeda, saludos a los tres, Hugo, Franco y Chequito. Gracias.
Rodrigo de la Barrera. Hola, Franco. Hace poco me quedé sin trabajo y he intentado seguir tu consejo de que ahora mi trabajo es buscar trabajo. Uh-huh. Eso me ayuda a calmar mi ansiedad. Gracias por muchos saludos desde Perú. Nos vemos en julio. Saludo, causita. Va a caer chamba. Erika, a ver, no, perdóname. No siempre, a ver, a mucha gente le ha pasado, me incluyo, que a las 2 semanas consigues chamba. Sí. O sea, sí, sí pasa. Pero hay gente que se la ha pelado un poquito más. Por eso, y les digo esto a todos, es importante, ganes lo que ganes, de perdido guarda un clavito, güey. Un 5% de lo que ganes al mes. Te vas haciendo de la idea, aunque me digas, Franco, pero gano una mierda. Pues entonces ve buscando maneras más baratas de comer, de vivir, pero guarda un poquito. ¿Para qué es ese guardado? Para cuando nos quedamos sin chamba. Para sí. Eso es, güey. Para una emergencia. Amén. Uh-huh. Eric, eso salva vidas. Eric Arturo Solís Martínez, Hugo, en 2 litros de agua, poner a hervir la cáscara de una piña con una rama de canela, ayuda mucho, deja enfriar, lo cuelas y lo tomas como agua de uso. Va, lo haré llegando a México. ¿Para la gastritis? Dijo, no, para que se te quite lo puto. Lo corto, sí, ¿verdad? Lo puñalón. Güera Tobar, nos vemos en Cereal en octubre. Franco, mi esposo, gracias. Es tu superfan. Y allá se lo pondremos contar lo de Juan el mecánico. Ok. Ay, güey. Dissec Love 444. Hola, Franco. ¿Podrías mandarme un saludo a Irma, mi doble P? Dile que la quiero muchísimo y que es lo mejor que ha llegado a mi vida. Ay, tú, cuánto amor. Saludos, Irma. Se me hace que este cabrón se cogió a alguien y trae sentimiento de culpa. Yo también pienso lo mismo. Sí. Jorge Payán, se hizo canon la buena y la mala. No sé a qué se refiere. ¿Tú sabes? ¿Te acuerdas la canción que... Y la otra me encanta que pida la banda y que chingue su madre. No sé qué. Ok. Que la traiga larga. No me acuerdo. Qué rico. Jesús Resendiz, saludos por favor. Saludos desde México. Juan Ángel Calderón, las posiciones de jiu-jitsu son muy gays. Ok. ¿Que si has visto las peleas de jiu-jitsu? No, que van a ser gays esas mamadas. No, hombre, está bien fuerte eso. Ok. Es que a mí sí me saca de pedo, güey. ¿Por qué? De que se monten. O sea, si hay unas posiciones, por ejemplo, es la media guardia, creo. No, tampoco me las sé todas. Pero realmente el que está jugando defensa, o sea, con tus piernitas lo abrazas así la cadera y el güey está pegadito a ti. Por más que digas, le quiero poner unos putazos. No puedes. Imagínate que de repente estés acá, porque tú te defiendes abrazándolo, güey. Entonces están así, cachete con cachete. Sí llega un momento de romance, ¿no? O sea, como que, ay, compadre, qué rico huele, o sea. Aunque huele a sudorcito. Pues, ay. El sudor es rico. ¿Sí? El olor a sopo, güey, es rico. Ay, bueno, poquito, no mames, no español fermentado, no seas mamón. Es que hay unos españoles que... Sí huelen a ajo, ¿no? Sí. Y a comino. Sí. O sea, se las mamas, pero a submarino así. Ahí te va una pregunta, Hugo. ¿Se las mamas con asco? Como submarino. Agarras aire. Una amiga mía, y esto es pregunta muy seria, me platicaba que ella tenía un novio, pero que el cuate, que mi amiga de repente era como la posición en hombre, es decir, él se abría de piernas y ella se montaba, pero como ella pompeando. Claro, existe. ¿La Amazona se llama? ¿Pero es putería eso, Hugo? No, para nada. Ok. Para nada. ¿Permiso? ¿Vas a cagar? Cállate, güey. No te enojes, güey. Te voy a pegar, puta. Cállate, güey. Te voy a pegar, puta. Dice Yare RH, saludos a mi esposo Benji, que está de cumpleaños. Saludos, Benji. Rocío Reyes. Gran portero. Bienvenido vos, se te extrañaba mucho. Saludos de McAllen y un beso a Hugo, que lo amo. Ok, ya te oigo. Joel Mariño, saludos a todos. ¿Cuándo vienen a Perú? Yo creo que voy este año, ¿eh? No me creas, pero creo que voy este año. Dice Gabriela García, Hugo, gracias por tremendo show en La Paz. Saludos. Saludos a todos. Ahí está. ¿Qué otra será putilla, compañero? Mientras vamos a contestar a tú y yo a la que llega la gente. Va. A ver, manden sus... Que te pongan los huevos en la cara, dice Chile y Pela. Yo creo que sí. Yo creo que sí es gay. ¿Con ropa o sin ropa? Con las dos, güey. En la lucha grecorromana sí se pica el fundillo. No me pregunten cómo lo sé. Me niego a decir cómo lo sé. Ah, saludos de Colombia. ¿Cuándo vuelves a hacer un cabareteando? Pero el Atlántico. Ah. Una vez me vestí de mujer para bailar el Día de las Madres. Dice Jona.
No me molesta hacerlo, de hecho lo disfruto, aún siendo hetero. Y no olvidaré ese día cuando le bailé a mi madre, fue un momento especial. Eso sí habría que preguntárselo ahorita, ¿eh? ¿A Hugo? Sí. ¿Qué? Porque no me acuerdo quién me dijo, me explicaba que una cosa es, o sea, los vatos que dicen, ¿sabes qué? Pues yo la neta me considero mujer y por eso me he visto como mujer, ¿va? Pero que también hay vatos que dicen, yo al chile soy hombre, no me gustan los hombres, pero me gusta vestirme de mujer. Uh-huh. Ve tú a saber. Fíjate que el maestro Felipe Gil, que fue un gran cantautor durante muchos años, creo que él... ¿Cuál cantaba él? Él fue el de La felicidad de Alberto Castro, de Loti. Felicidad. No, la felicidad de Alberto Castro. Estás inventando mamadas. No, o sea, cabrón, no. ¿Cómo va? La felicidad. O sea, no es un puerto, la felicidad. Búsquenlo en YouTube, Alberto Castro. Él fue... Ah, sí que lo hacía así. Gran cantante de los Castro. Sí, los tres. Ajá. Benito, Alberto y... Arturo. Ajá. Y el papá de Daniela Castro. Ah, y Fidel. Y Cristian. Ajá. Y Verónica, sí. Todos ellos. Todos ellos. Sí, sí. Que el loco Valdés andaba cogiendo. Sí. Pero cabrón. Sí. Y enamoradísimo de la Verónica. Y pues es que era muy guapa la señora. Muy. Máximo respeto a la señora. Muy guapa. Pero Felipe Gil, cuando cumple 70 o 72, se viste de mujer, se cambia de incluso de nombre. Hoy se llama, creo que Felicia González. Ah, cabrón. ¿Sí? ¿Se puso por la canción de Felicidad? Yo creo que sí. Y ya, o sea, hoy es mujer. Pero él dice que le gustan las mujeres. O sea, en teoría hoy es lesbiana. Pues lesbiana. Exacto. Que, digo, a ver, más gacho es no vivir. Pero yo creo que a los 70 ya, güey. Sí, ya, ya, o sea, ya es como... Ya es el ridículo, ¿no? Pero... No, no, ya son de esa edad. O sea, ya menos te vas. Ya, ya, a lo mejor, pues ya antes de irme quiero probar de todo. Ajá. Y una señora guapa, ¿eh? ¿Mm? Se ve bonita una señora así muy tierna. Felicia González. Tú sí te has vestido de mujer, vea, güey. Claro, hicimos un sketch, güey. Sí. ¿Cómo se llamaba tu personaje? Era la Bugambilia. ¿La Bugambilia? Sí, me acuerdo, güey. Sí. Qué original, la puta. Sí, pues es que es la... ¿Por qué venías a pedorear, mijo, de tu pinche madre? Pues ya pedorré la taza, ahora sigues tú, güey. No, vomité. No mames. No mames. Sí. ¿Sí andas mal? Andamos a luz, me quedé, güey, ya. Seguro, güey. Vete a descansar. ¿No ocupas así como azuquitas de una vez? Tienes show, güey. ¿Qué te damos, güey? No, 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 estamos bien. Si me pueden regalar un chicle nada más porque me da pena. Sí, claro. ¿Alguien tiene un chicle? Ya, un chicle, mejor, pero ¿por qué no sufriendo lo pendejo, güey? Come algo. Me metí el dedo y ya. Y no por el culo. Ok. Sí, dije, así que no se va a vomitar, güey. Que sería más efectivo, ¿no? Primero pícate el culo y luego la garganta. Chupas, ¿eh? Y vomitas porque vomitas, güey. Regresó la puta. Ahora sí. Y dije, ¿qué ando sufriendo aquí como pendeja? Vámonos, vámonos y ya. O sea, ¿te cayó mal la comida? No, 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 para nada. No he comido nada. Ok. No he probado nada. Simplemente que, pues, ando malo. Ando malo. Pero ya, ahorita le estoy viendo el paquete a este hombre. Uy, pop. Oye, pero a mí solo te... A ver, te voy a decir una cosa. También ya son puterías de Isaac. O sea, sí, en vez de sentarse como caballero, el vato está así abriendo delante de Hugo. Ya son ganas. Con ese pan se le marca la cabeza. Ya son ganas de que te vean la... Se le está, la está pensando si me cojo al potito. Sí, está pensando, a ver si se hace. Te queríamos preguntar, güey. Sí. Que... Ay, espérame. ¿Sueno? ¿Sí? Sí, ok. Soy muy perra. ¿Sonó todo? No, no. Ah. No, la guacareada no. que si es cierto que hay señores heteros que les gusta vestirse de mujer. ¿Sabes qué? O si es putería. No es putería. El hecho de vestirse de mujer es un fetiche. Okay. Muchas veces confundimos los fetiches con la orientación sexual. O sea, por ejemplo, yo tengo un amigo que le gusta, no sé, los golpes. ¡Ah, es un caso de la vida real! Ahí te va. En la putería yo tengo muchas amigas que se dedican al trabajo sexual. Entonces, una vez llegó un viejillo, que ya era cliente de ellas, y les pagaba una lanota por tener aislamiento total. ¿Qué es eso? Él en su sala muy propia... Aviéntamelo, mi amor, si quieres. ¿Cuál? El que quieras, mi amor. Échale, aquí, aquí. ¿Te conocen? Sí, sí. Y resulta, quita las cosas de la sala y hay un hoyo en la mitad de la sala. Entonces, encuera la trans, la amarra, le tapa los oídos, le tapa la boca, le tapa los ojos y la baja 24 horas o 48 horas aislamiento total. ¿Y le baja una canasta diciendo, pon la loción en la canasta? Ah, casi. Es una película, ¿no? Sí, Silencio Inocentes. Sí, sí. ¡Ponte loción en de básquet! Esa es mi película favorita. Pero sí, les paga una la nota por hacer eso.
O sea, ¿él las encierra o que lo encierren? Él encierra a las mujeres. Lo que le gusta a él es la desesperación, yo creo, no sé. Había otro que decían, en la putería hay muchos mitos, en el trabajo sexual hay muchos mitos. Y uno de los mitos principales era que a un chavo te pagaba una la nota por meterte un ataúd. Y exactamente él terminaba cuando tú ya le decías, te voy a partir tu madre, sácame de aquí, ya no puedo respirar. Ahí terminaba. Está bien, la vida nocturna es bien loca. Oye, pero lo del aislamiento, no sé cuántas horas sean, ¿eh? Pero sé que se hizo ese experimento hace mucho. Corríjame a la gente del chat si fue Rusia o Alemania. Pero que el vato empezó a alucinar, güey. Sí, a huevo. O sea, que el hecho de que no veas, huelas, sientas ni nada, o sea, eres tú con tus pensamientos. Y después de un par de horas, ya te empiezas a ir, güey. O sea, qué cabrón. Pues en las grutas que hay, creo que en algunos, ay, en Cancún y en Playa del Carmen y eso, hay uno que son completamente la oscuridad total. Uh-huh. Y ahí se iban los mayas a alucinar. Ok. Entre agua y oscuridad total. Pues en vez de meterse algo, pura ahí, oscuridad. Qué cabrón. Tu mente llega a otra fase. No sé, yo nunca le hice las cosas naturales. Como ayahuasca y esas mamadas, yo era sintética 100%. Arriba el elefante rosa. Gracias. Era mi veneno. Elefante rosa era mi tacha. ¿Así se llama? Elefante rosa. Y luego clona para bajármelo. Ay, no, era un desmadre antes. Ay, no. Salud, salud. Digo, no te voy a quitar las ganas, pero no se necesita. Ve, puedes vomitar nada más así. Elefante rosa y luego clona para bajarlo. Sí. O ribo, mi amor. Para bajar. Ribotril. ¿Y si no lo tomabas? No dormía. Ya. Yo todo el día andaba empastillado. Todo el día. No me da orgullo, pero tampoco me da pena. Pues lo viví ya, chinga su madre, ¿no? Yo te voy a cotorear una que es muy sana y muchos la han vivido. Cuando tienes demasiado sueño, ¿sí? O sea, que dices, ya, güey, o sea, ya me pasó anoche. Así que yo en la mesa estaba como que, ay, cabrón, y necesité, o sea, sacarla. El ki. Sí, a huevo. Entonces ya voy en la camioneta rumbo a la casa y estoy, ah, no mames, tengo mucho sueño. Y dije, ahorita llego y me duermo. Yo dije, no, hagamos esto todavía más placentero. ¿Qué haces cuando no puedes dormir? O sea, los remedios naturales para poder dormir. ¿Te sabes alguno? ¿Una chaqueta? Y bueno, ese es uno, pero no hice ese. Un estaba té, demasiado cansado. Un té de manzanilla. Ajá, por ejemplo. O uno de pasiflora. Ajá. Un así té de menta. En la primaria, la pasiflora. Por pacífica y puta que sea. Y pues, decían un vasito de leche tibia. Uh-huh. Un baño caliente. El baño caliente es puf. Sí, güey. Puf. Bueno, me dio un baño caliente. Leche tibia. Me hice una chaqueta leche con pasiflora. Agarré unas hojitas de ruda y una de pasiflora. Con todo y espinas. Como Mr. Miyagi, güey, ¿no? Y así ya acostado para dormir, carnal. Te estoy hablando del éxtasis. O sea, el hecho de ya me voy a dormir, güey. Así todo relajadito. Así como me acosté, así desperté, güey. O cuando tienes 10 horas corridas. Ah, qué toda madre. O cuando tienes show que o vienes de una gira, la última noche de la gira, ya que llegas a tu casa, puff, es una joya. Es una joya. A me caga las horas antes de eso. Nos hacía mucha gracia antes, ¿te acuerdas? Que salíamos de Monterrey, íbamos en el aeropuerto, pateándonos las maletas y empujando güeyes y bromeando con el güey del mostrador, haciéndole chistes a la sobrecargo. En una ocasión a Checo le pusieron un asiento en medio y había un asiento libre adelante. Entonces dice a la sobrecargo, señorita, ¿será posible que ahorita que ya despeguemos me pueda yo cambiar para allá? Dijo, déjeme ver. Y le digo, señorita, le doy 1,000 pesos si no se lo permite. Y hacíamos ese tipo de bromillas, ¿verdad? Perdóname, cabrón. No. En su momento me pareció gracioso. Está pero gracioso. Ya el último día de gira, ya nadie cotorreaba, güey. No, el último ya día. Ya estábamos todos así, güey. No, pero también el último es también la tristeza. A mí yo pongo medio melancólico ya cuando voy a acabar el tour. Uh-huh. Porque la gente no sabe el todo lo que se necesitó para hacer ese puto show. Uh-huh. O sea, es un pedote y luego sacarlo y que la gente compre los boletos es una mamada. Alejandro Plancarte, ¿es putería ser hombre y usar un arete en la izquierda? Ay, no, ese es un pinche mito ancestral. Es que el chingado se viene para acá. El chingado se viene para acá. Es una mamada. Pero ahí te va, güey. Al menos en mi pueblo, en Cuautla. ¿Eres de Cuautla? Sí, señor. Qué buen perico venían ahí. Otra razón gracias, más gracias para estar orgulloso de mi tierra.
Bueno, ahí me acuerdo cuando yo estaba en secundaria, prepa, te estoy hablando entre el 94 y el 97, ¿va? Mm. Era, o usabas los dos aretes o usabas solo uno en la izquierda. ¿En serio? Pero que usarlo en la derecha era una manera de decir que eras gay. Ah, bueno, es que volvemos a lo mismo. En muchos lugares el ser gay estaba prohibido. Uh-huh. Entonces tenías que tener claves. Por ejemplo, en algunos hombres, en el colectivo LGBT, cuando traes el paliacate del lado derecho, quiere decir que eres activo. Y si lo traes del lado izquierdo, quiere decir que eres activo. ¿Un paliacate? Ajá. Y depende del color del paliacate, es lo que te gusta. Si te gusta rojo, es sexo, es el fisting. Si te gusta amarillo, que te orinen. Hay muchos significados. Muchos, hay muchísimos. Perdóname, derecho es activo, izquierdo dijiste que es pasivo. Ajá. Ok. Ahorita te lo busco, a ver. ¿Me estás jodiendo? No. Digo, es una gran broma que sea con un paliacate. Ajá. Yo sé, es para coger. ¿No? Claro. Para echar un paliacate. Pero si es rojo, es que dijiste así, sexo... Fisting. ¿Por qué te interesó ese? No, porque no sé qué es el fisting. ¿Mm? No sé qué es el fisting. Un puño. ¿Literal? Sí, un puño, así en la cola. Ok. ¿Pero el ano dilata tanto? Uf. Uf. Salud. Es que... No mames, estornudo, toso, vomito, no mames. Está el vato. Pinche vato desvirtuoso. O sea, estornudo, no mames, y pedo a la vez. Mames. Ya ven cómo las drogas sí destruyen, güey. No mames, la verga no acaricia, güey. Saludos, Daniel. ¿Cuál fue tu pregunta? O sea, fue. No, la mía no, pero que si el ano... Ah, ¿sí? Sí. Hay gente que se mete doble fisting, pa. Nah, está jodido. Doble fisting. No mames, está cabrón. O sea, es todo así. Ahora imagínate que te toque uno como la parca, güey, que tiene un pinche una manopla en vez de mano, güey. O sea, tiene un racimo de pitos ese güey en la mano. ¿Sí? No, mano. Te mete un dedo y se te olvidan las vocales, cabrón. Ya que eres como Bad Bunny. Se te olvidan las vocales. Mames. Con dos ya ves a Dios a los ojos. Pregunta triple A que AQ, ¿y si soy zurdo? ¿Es putería cambiarte en el vestidor del gimnasio? ¡Ay, no! Yo tengo una... A ver, basándome en lo que él pregunta, ¿eh? Yo creo que cambiarse delante de otros hombres no es gay. No. No, porque pues, te estás cambiando, ¿sí? Y a menos que te guste el pito, no andas viendo pitos. ¿Estás de acuerdo? Pero yo sí creo que el compa es... O sea, cuando te cambias delante de otros güeyes es en chinga, ¿no? O sea, también las mujeres se cambian entre otras mujeres y no pasa nada. Pero a mí el que sí me saca de pedo es el güey que anda en pelotas así en el vestidor. Ay, o sea, ese güey la está ofreciendo, ¿estás de acuerdo? Y aparte siempre está bien culero. Ah, ok. Si es como una regla, el que se encuera o es el viejito ya de nalgas guangas, o es el güey pito chico, o es el... O sea, repartió para todos lados. Sí, o sea, ¿qué hijo de puta? No, sí, tienes razón. Y creo que ya si lo estás ofreciendo ya tiene algo que ver ahí tú. Sí, ya estás buscando pelea, ¿no? Sí. Para, en mi opinión, digo, no sé. O bueno, también puede ser exhibicionista. Que le gusta que le vean. Que le gusta que lo vean. Ahora, pero si te gusta que lo vean otros hombres... Es putería, ¿no? Otro lugar para ligar es el vapor de algún gimnasio o algo así. ¿Tú vas muy seguido al vapor? Todos los días. Ok. Yo no. Yo nunca lo he hecho en un vapor. No puedo respirar, pero no puedo poder coger, no seas mamón. Bien. Mi ojo. Ya. Mi ojo. Y no de la manera chida. Sí, no el... No. Es que la arcada se gana. A mí cuando me hacen así, le digo, no, mi amor, a mí con una cachetadita para que te ganes la garganta. Bien. El chimpa usa paliacate, dice Edwin Narváez. ¿De qué color es el paliacate de Cristian? Negro. ¿Negro? ¿Qué significa no el paliacate qué negro? Significa, a ver. ¿Que le gustan los negros? Sí. Uno azul, uno negro. ¿Alguna vez verde? Y uno, ¿no? Morado. Morado. Morado es que quiere que le dejen morado el ojete. Sí, señor. Negro que los quiere negros. ¿Y azul? Ay, no, me salió de la... Como quieras, pasivo. ¡Ah, aquí viene! Ya está, lo encontré. Dice, órale, perro. Uy, se me acabó el saldo. dice aquí, el negro es heavy SM, o sea, es sadomasoquista. Le gusta... Le gusta que le peguen. Tortura de pezones y todo eso. Sí, suena a Cristian. Sí. El rojo es fisting. Okay. El amarillo es water sports, o sea, que te men. El azul fuerte, anal sex. Azul claro, oral sex.
El naranja, soy una pinche puerca, todo va, todo quiero. O que todos los palacates juntos. Todo, vamos a la verga. El griso, el gris me gusta que me amarren. El café, qué puto asco. Scat. Que te caguen. Ok, no, no, no. Yo me quedé, cuando dijo qué puto asco, después de todo lo que nos ha dicho, dije, what? El morado está dentro de los piercings, de los aretes. ¿Pero cómo se llama el café? ¿Copro qué? ¿Copro...? No, se llama Scat. Ah. En inglés. Sí, o básicamente... ¿No te acuerdas? Se decía... Scatman. Okay. O déjame, o básicamente es decirle, déjame te beso tu orificio excretor. Bien. Beso negro. Ya. Yeah. Pero limpio, o como venga. Pues llevo dos hepatitis, no, no es cierto. No, no es cierto, no es cierto, se lo aseguro por Dios que no. No es cierto, no es cierto, llevo una. Llevo dos hepatitis. El azul, el verde claro, prostitución, el verde fuerte... Daddy's Boy, o sea, viejitos buscando chamaquillos. Ok. Y el color blanco y negro, safe sex. ¿El blanco y negro qué? Sexo seguro. Ah, ok. Yo ocuparía ese, yo creo. Es raro. Es que lo que pasa es que hay una pastilla que se llama PrEP, que es una pastilla que te tomas tú todos los días, y esa es un 99% efectivo en cuanto a la transmisión del VIH. Ya. O sea, no es una vacuna... Pero no, ayuda. Pero no te contagias, no se transmite. Pero aparte tienes que usar condón o... Yo utilizo condón para prevenir, como no, yo nada más tengo un riñón, entonces yo no, esa pastilla no me la podría tomar. ¿Nada más tienes un riñón? Sí, tuve cáncer a los 4. Me estás jodiendo, Hugo. Ya te lo había dicho. A ti Dios te odia. No, te creas. lo mismo me dijo Macario. Después le puse un espejo y dije, mana, no. Entonces... Pero, ¿tuviste cáncer a los 4 años? Sí, un tumor de Wilms. De hecho, hay un comediante que ahorita su hijito está malo. Esaú Sayas. Ah, le mando un saludo al buen Esaú. Yo tuve una cosa que se llama tumor de Wilms. No me iban a quitar el riñón, pero decía el doctor que posiblemente quedaban secuelas. Metástasis. Sí. ¿Qué es eso? Perdón, me ignoran. Cuando el cáncer agarra el órgano. La ramificación. Entonces, por eso me da risa cuando dicen que tengo privilegios. Sí, pendejo. Ajá, sí. Juega la alberga desde los 4 años. Cómo no, pendejo. ¿Con un riñón desde los 4 años? Y rockstar, ¿eh? Y eras alcohólico. Ya. Yeah. Yo me cuidé mucho tiempo. Hasta que un día dije, si voy a morir mañana, no me quiero quedar con ganas de hacer nada. Entonces me desmadré en la fiesta. Y ya cuando dije, hasta aquí llegó la fiesta, me he desmadrado y me he sacado la mierda trabajando por poder conocer y hacer. Porque de otra manera no podría. Mi familia me quiere mucho, pero no hay manera. Claro. Entonces, todo, a todos los de esta mesa y a todos los de este set, nos ha costado un huevo todo. Y por eso me da tanta risa cuando alguien dice, ay, es que la vida me debe. No te debe nada, vas y chingas a tu madre. Hay gente que se chinga 3 veces más que tú, pendejo. Sin pedo, sin pedo. Piojo. ¿Y por qué me ves a mí, güey? Yo también le he chingado. Ah, dice Rodrigo Reyes que es coprofilia lo que tú decías. Coprofilia. Okay. Gracias. Por eso Cristian quería que Franco le pegara ayer, dice ya. Hugo, eres un chingón, dice Aceret. Hombre, muchas gracias, Aceret. Oye, es que sí la has llevado complicada, hermano. Todos, maestro, todos. No, todos. Pero tú tantito más, güey. He tomado malas elecciones. A ver, sí, o sea, has tenido secuelas de tu desmadre. Sí. Pero sí, estás sí, de acuerdo que el cáncer a los 4 años, o sea, no hiciste nada, güey, o sea. No, eso es como me da que mucha risa. Del 1 a los 3 años te dedicaste a andar a la fiesta, güey. Sí, le echan la culpa a mi mamá. Dicen que cuando un bebé tiene cáncer tan joven, es por enojos y traumas de la mamá. Y cuando se lo dijo a la psicóloga a mi mamá salió llorando. Yo sé, ¿qué te dijo? Bueno, no le partí su madre, porque no creo, pero sí le dije hasta lo que se iba a morir. Pues es difícil vivir con esa vocecita aquí al lado que te dice, te va a cargar la verga si tomas esa copa. Te va a cargar la verga si comes tacos de, no sé, de cerdo, porque me decían que no comiera nada. Entonces dije, no, llegó un punto en que dije, no, güey. No me quiero quedar con ganas de hacer nada en esta pinche vida. Le puteé, me metí, tomé y demás cuestiones. ¿Y cuándo fue esa decisión? O sea, ¿a qué edad dijiste, chingues, madre? Como a los 22, más o menos, okay. Como a los... O sea, 22 años te cuidaste. No, como a los 18, más o menos. Porque ya estaba, ya fue cuando conocí el pene. Ya. Fue a los 18. Ya grande. Lo conocí a los 16. Consensuado. No, ¿quién te lo presentó? Un X en la calle. Nos besamos. Y dije, ay, me gusta aquí. Pero tú ya traías ahí, güey. Todo, güey. Quien diga que no es una mamada, eso ya se sabe. Y yo así te volteé a ver a ti. Ya se sabe. O sea, tú desde niño ya sabías que... Sí. Ok. Sí, 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 sí. Pero obviamente te da miedo. Porque la gente me decía puto antes de yo saber que era puto.
¿Qué hacías que era puto? Pues yo decía, ¿qué es eso? O sea, ¿que te gustan otros hombres? Y yo decía, ¿y eso está mal? ¿Por qué? Y después empezaron a... Ay, que la Biblia, que la iglesia. Dijo, ¿qué? Pero yo no creo en ese libro. Ok. Yo creo en un Dios que habla, que yo hablo con él y que le pido y le ofrezco y le agradezco todos los pinches días. Pero en ese libro dice que no puedes juzgar a nadie, ¿no? Entonces, ¿para qué juzgas? Uh-huh. Digo yo. Tiene un punto el caballero. Claro, claro, claro. Entonces, pero bueno, te digo, todo mundo, yo creo que todo mundo ha sido así. Que la hemos chingado mucho, güey. Mucho. Chécolo. Entonces, creo que... Soy un privilegiado. Creo bueno, que la vida se llama... Chécolo es blanco y tiene los ojos claros, güey. No le he chingado nunca. Y tiene tres pitos, no sé si sabías eso, güey. Adentro. Sí. Son chistecitos. Claro, claro, de putería vamos a hablar, ¿verdad? ¡Claro! Es que fíjate, ahí te va, güey. No me acuerdo con quién comentaba esto. El... Por ejemplo, yo le puedo hacer chistes a Checo de que, te gusta el pito, ¿no? Pero es gracioso porque no es cierto. Sí. ¿A ver a lo que me refiero? Te quiero. Pero, sí. Pero, perdóname, ¿por qué la duda? No dudo, pero... De caguada no creo que te guste. Deja la duda. No lo vamos a averiguar. Pero, nada más es chiste, hombre. Si te gusta, no es tu pedo. No se coge estando peros, güey. Ya. Si te gusta es tu pedo y si no quieres decir también y si no te gusta también. Sí, pues no me gusta. ¿Está bien? ¿Te la probaste? No. No, el simple hecho de como que meterme algo en el ano como que me da miedo. Y... ¿Que te guste? No, que me duela. Te va a doler. Los primeros entonces, tres minutos entonces, duele. Eso es muy puto, ¿eh? Ok. Pero existen los poppers. Si es por dolor, pinche puto. Pero existen poppers. No vas a convencer, güey, no llego. Esta edad ya... Güey, por mí, métete una botella. A ver, acabas de dar un viejito de 70 años, güey. O sea, todavía estás a buen tiempo. Pero, bueno, lo mismo. O sea, él no fue homosexual. Nada más se cambió de sexo. Ah, ok. Ok. Qué fuerte. Pero sí soy lesbiana. Pero bueno, sí. A lo que iba, yo no te hago chistes a ti de que te gusta el pito porque no es un chiste. ¿Sí me explico? Por eso cuando me quieren alburear a mí, digo... Es imposible alburear a un gay. Imposible. Güey, ¿te sientas? Pues sí. Ajá. ¿Me chupas? Bueno. Ok. Sí. Si te tiene la medida necesaria, sí. Si no, no. ¿Sí eres antipito, chicos? No. No, uy, no. Los últimos que me hago, bueno, no. Like. Saludos a la banda. Like. ¡Saludos a la banda! En esas veces, las mujeres en esta sala me van a entender. Cuando el hombre es alto, que todo pinta para que sea un gran pene, que hasta te echas tehuacán, dices, bueno, vámonos recio. ¿Tehuacán? Sí, hay que lavarse. No puedes estar de cagona todo el tiempo. Entonces, okay. Tehuacán hace como PGR de antes, así, pum, vámonos. Que confieses. Le bajas el pantalón, le agarras y esa madre es... ¿Tiene vida? No, güey, es un... Así. Ah, al contrario. O sea, le pegas en las nalgas a ver si le sale más pito, como una cosa así. Como, sí, está así. Digo, no soy una pinche queen size, ¿verdad? Pero hay gente que se ve mal, tan alta con el pito tan chiquito. Es la regla de la L. ¿La qué? La regla de la L. Es cierta. Dice. Pero yo me he topado también así, que soy hijo de su pinche madre. No, es, pero... Es la doble L. Es la doble L, pero no, en realidad, quien lo sabe hacer bien con cualquier tamaño se acopla. Dice Manuel Figueroa, Franco, pasa la dirección de Querétaro donde te operaste de la espalda. No me acuerdo, ¿cómo se llamaba? Ahí vienes a poner la cola aquí también, de veras. Perdón, pero... No, te creo, Pégame. No me acuerdo cómo se llama el hospital, güey. Pero el doctor se pida malo. Humíllame tantito con una cadena. Ponme en el asador así de nalgas. Para calentar la cena, ¿no? Pero, ¿sí? ¡Oh! ¿Pero horizontal o vertical? Como sea, como quiera. Traemos el tercer tiempo. Azul turquesa. No, muchas gracias, Azul eso turquesa. Es pinche. Es una pastelería que me ando cogiendo a la dueña, güey. Anda, entonces, que te escuchen, perro. Que me escuche, mi vieja. ¿Qué? Que me escuche. Me ando cogiendo a la dueña de Azul turquesa. Mira, ¿ves el paquete? Es el pantalón, güey. Pero se ve como si fuera la cabeza. Ok. Así como la cabeza de Darth Vader. Ya. ¿Como casco? Como casco alemán. Okay. Sí. Y ahí viene con la cámara y viene poniéndote el culo, míralo. Sí, le encanta la fiesta. Ahorita no puedo ser activo, me siento débil. Me siento débil. Para ser activo hay que tener fuerza, pero ya a los 46, porque esa madre ya, no, hombre, ya.
Hay que tener fuerza porque ya es trabajo pinche extremo. Sí, ya trabajo uno el doble a cierta edad. Ya, este, ya, 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 ya. ¿Quién nos hace el favor de partirlo? Porque estoy bien pendejo para eso, hermano. Ah, gracias. Yo creo que... No, tú sabes... No, 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 yo soy una pendeja. Soy Holton. Por favor. Por favor, señor. Vamos a ver qué tal. Ah, se siente. Sí se siente. ¿Sabes eso? That's what she said. Gran show en Los Cabos, dice Marcos Alvarado. Los Cabos fue un gran show. Un gran show. Saludos a... Gracias. Era Marcos Alvarado, perdóneme. Marcos. Saludos desde Cúcuta. Mércida o Mercida, no sé. Pinche nombrecito. Ah, bueno, se lo tomo. Saludos a Beatriz de parte de Antonio Rivera. Un poquito, ya está. La doble L no es loquillo y letra, ándale. Saludos a Beatriz Salas de parte de Antonio. No será porque es Team Sangre, dice Kisuke. ¿Team Sangre? Yo no creo mucho en eso, güey. ¿Cuál? Lo de Team Sangre, Team Carne. O sea, no dudo que haya una diferencia, que se supone que el Team Carne solo se endereza. Me ha tocado. Se ve igual. Y el Team Sangre... Crece. Ajá, crece. Es que luego yo me he llevado cada sorpresa que digo, ¿qué botón le apreté a este pendejo? ¿Cómo se detiene? No mames, ¿cómo se para? ¿Cómo lo reseté? No mames. Sí me ha tocado de los dos, ¿eh? Ok. Sí, pero yo creo que tiene otras causas. No creo que sea eso. Acá hay... Sí, sí, no, gracias. Digo, no sé si puedas comer pastelito. Pues no, café, pero no voy a hacer el feo. Y bueno, compadrito, provechito. De lo que se perdió la mole, ni hombre. Saludos a Pati de parte del Popoy. Saludos a Miss Diamond, la amo, dice H. Guzmán. H. Guzmán, yo te amo más. Gente de Monterrey, vayan el 8, son perros. Sí, vamos a repetirlo el día 8, este fin de semana. Este fin de semana, el viernes 8, en Sagar Comedy Club, Sugar Cougar. ¿A quién se le antojó? Cumbres. De Cumbres. Ahí vamos a estar. Y el sábado en Saltillo. Ah, sí, sí, entre, pues, cosa del sistema, maestro. Por favor. Si tú entras a comprar dos boletos, ya no te va a dejar ahorita, porque nada más hay mesas de cuatro. Pero si tú vas ese día a taquilla, puedes comprar dos boletos en una mesa de cuatro. Cosa del sistema, que no sé por qué, pero bueno. Pero si van los dos el mero día, se puede. Sí, 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 a huevo. Ok. Y hay pocos lugares ya. Saludos a Miguel Ángel desde Durango. Ángel Posada, tomamos en el Pepsi Center, hermano. ¿Vas a México? Sí, me toca ir. Ay, no sé ni cuándo voy. Es que voy a hacer los shows de prueba. Ok. Entonces estás probando. Si quieres caer, güey. Gracias. Y me sirve, o sea, que ves el show y me dices, ¿sabes qué? A mí se me ocurre esto, la madre. Seguro voy. Va, va, va. ¿Para cuándo Hermosillo? Espero que ir pronto. Hermosillo de Tuculillo. Dice Luna Bella que 15.5 está bien. No, espérate. 15.5, sí. ¿Por qué lo dijo? Si no es matar a la persona. ¡Ay! No, o sea, lo normal. No matas. Es un 4 o 5, güey. 7 ya está exagerado. Un güey de 8 ya es un capa. Sí, sí, güey. O sea, ya está madre. De 8 yo ni pago el hotel. Le hago una chaqueta en el coche y tan. Ah, bueno, pero no se va en cero. Ah, no, si ya me sacó a pasear, mínimo una agarradita. Soy una perra muy agradecida. Felicidades, Hugo, Antonio Rivera. Vienen para San Luis, todavía no me confirman. Oye, gracias a la raza, y sí te quiere mucho la gente, ¿eh? Estoy muy sorprendido esta vez, maestro. ¿Cuándo vas a Puebla? Dice Denis. 16 de marzo. Estoy en el Sara Forum. 16 de marzo en Puebla. Pregunta Enrique, ¿cuándo en Guatemala? Guatemala es en julio. Okay. ¿Te sabes todas tus fechas, perro? Sí. No, yo no valgo madre, hermano. Sí, sí. ¿Sabes que fuera de mamada, güey? Ya me hace mucha gracia que de repente me dicen, Franco, nos vemos tal día en Toluca. Y yo, ah, chingón. Y hasta pregunto al staff, vamos a ir a Toluca. ¿Sí? Ah, ok. Yo ya de plano, hermano, me desconecté, güey. Pero haces bien, aparte, pues... O sea, yo anuncio las fechas, ¿verdad? Sí, claro. Y me entero cuando las voy leyendo. De que, mira, vamos a irte. ¿Cuánto es lo más rápido que has vendido un show grande? ¿Lo más qué, perdón? Lo más rápido, así que tú hasta te sorprendiste y dijiste, verga. Ah, cabrón. Colombia lo acabaste súper rápido, ¿no? ¿El cuál? Bogotá, Colombia. Bogotá, no, en el Movistar sí le batallamos. ¿Sí le batallaron? Sí me tardé.
Yo creo que sería una vez que llené un pabellón en 2 horas. Sí, ese estuvo bien mamón. Ay, la, qué padre. La gente, y fue presencial, o sea, la gente fue a la fila. No me acuerdo si fue para payaso, es que echas mentiras, pero hubo una vez que agotamos uno en 2 horas. Qué maravilla, qué magia. Y hubo una que fue un auditorio nacional, que fueron 4 o 5 horas, algo así. Sí, no, la gente de Ciudad de México siempre apoya. Guadalajara también siempre agotan. Somos unas perras. Guadalajara es otro pedo. Digo, gracias a Dios la gente nos apoya. Gracias, Spider. ¿Cuándo Morelia? No me han confirmado, hermano. Checo, que a toda madre, dice el Chile Peláez. Bien. Según yo, Adam estaba en la casa de los famosos. Ay, no soporto ese cabrón. Sí te quema, él fue el pedo, güey. O sea, su papel, no él, su personaje, el que se ha hecho, es un pinche dolor de huevos. Pero vende. Sí, cabrón. Mal vendido, pero vende. Mira, es un... Creo que tiene que haber siempre un disruptor, vulgarmente decirlo. O sea, tiene que haber villanos, güey. Tiene que haber villanos. Y Adame es un buen villano, güey. O sea, es muy... Es mierdero. Es mierdero, güey. Sí, es un villano, güey. O sea, no es un héroe. No es un antihéroe. Es un villano. Sí, güey. Y la ha sabido vender. Yo, digo, siempre he dicho, puedes, o como dicen los gringos... Puedes odiar al juego, pero nunca al jugador. Al jugador, sí. Y yo respeto eso, respeto el show. Digo, con algunos no estoy tan de acuerdo. Por ejemplo, hay gente que vende por polémica, pero polémica mal pedo. O sea, ya ni siquiera es personaje. Es, chingada madre, no hemos pegado nada en redes. Vamos a hacer un escándalo. Ah, yo una vez vi a Hugo Blanquet y me invento una... Esos güeyes sí me cagan, para que veas. Sí. Que digo, no, no mames. O sea, sí. A mí me tocó, me inventaron un acoso sexual. ¿Contra quién? Contra un grupo de gays. De un grupo, de un grupito ahí, transgresor y onda. Okay, yo pensé que era una banda, güey. No, bueno, fuera, no. Me dice, es que en el Teatro Garibaldi me agarraste las nalgas. Le dije, no, mija, no mientas, porque tú entras por el público y yo entro con mi camioneta por atrás y nunca estoy con el público. Pinche joto chismoso, vas y chingas a tu madre. Me fui con todo. Porque ay, yo me decía, pide disculpas, chingas a tu madre, que voy a andar disculpando. Si pido disculpas es como aceptar que lo hice. Okay. Y yo no voy a aceptar algo que no hice, bótate a la verga. Totalmente de acuerdo. Entonces me puse bien pendejo y todo el mundo, ay, a quedar. Acosador, transgresor. Tú y tu mamá van y chingan a su madre. La mamá también. Ah, también, por tener esa chingadera y no tragárselos. Bien. No, porque, ¿por qué? O sea, ¿por qué vas a aceptar que tú acosaste a alguien? Si algo tengo respeto, es de eso en las fotografías. Hasta yo les voy a poner mi brazo aquí y demás cuestiones. O sea, soy muy cuidadoso en ese aspecto. Para que esta pendeja, por un coraje que hizo, diga que yo le agarré el fundillo y así, mija, ni culo tienes. No, mana, no. No, mana, no. Muy bien. Compadrito, ¿próximas fechas? Pues estamos este próximo 15 de marzo en La Perla Negra, en Mazatlán, y el 16 en Culiacán, en La Reynosa. La Reynosa, la Reynosa, Culiacán. Ajá. ¡Ay, qué difícil plaza Culiacán, güey! Es muy, muy linda gente, muy linda gente ahí. Yo cancelé mi show. ¿Ahí en La Reynosa? Sí. A vos te tocó un mal fin de semana, ¿eh? Sí. Porque, de repente pasa, ha pasado en Monterrey, en otros estados, que en esos días hubo un pedo. Y no salió. Y la banda dice, y aquí nos guardamos una semanita hasta que se calme. Sí pasa, ¿eh? Porque es buena plaza Culiacán. Y es gente muy linda. Y hay buenos culos también. Entonces, es Culiacán, güey. Arriba los culichis. Quiero aprovechar para anunciar, el 1 de abril estrenaremos mi especial de comedia. Ya lo grabamos, lo estamos editando. Ay, joder, el 1 de abril, que es el día que cumplo años, es como un regalo para los fans. Y un regalo para mí. Okay. Vamos a tener el... ¿Cómo show, se llama el show? No tiene nombre. Lo vamos a... ahí te va. Estoy pensando en... Cuídense. Es que estamos con la producción, oye, qué nombre. Y el que más me ha estado gustando es Regresando Mejorado. Creo que es el nombre del show. Ponle así, show. De comedia 2020. No te creas. Regresando Mejorado. Checo Show. El Checo Show, el Checo es un nombre, güey. Regresando Mejorado creo que es el que más nos ha latido, pero vamos a ver. Ya está grabado, lo estamos editando y 1 de abril se estrena. 1 de abril en tu canal en de mi YouTube. Canal, sí. Ah, mira, está, no sabía, güey. No dijiste ayer en la mesa, puños. Porque pues se me olvidó, ¿verdad? Pero... Pues es que ya 50 ya...
51 ya, ya ya pesan. Sí se te olvida. Sí, cómo no. Y aún así, gracias. Los males. Llegaste hoy, güey, o sea. Si Dios quiere. Porque una vez, wey, Checo, andaba yendo a Toluca, precisamente. Sí. La calle Toluca. Ahí, sí, eso sí me pasó, güey. ¿Eh? Ahí te va la historia. No me extraña. Resulta que estábamos en Querétaro, íbamos en carro, y de Querétaro a Guadalajara, creo que son 4 horas, ¿no? No, nunca me la he aventado. Sí. Entonces yo pongo Guadalajara en el Waze en mi carro y ahí voy. Y ahí vamos y cotorreando ahí con la raza. Y de repente sí, de repente veo México 150 kilómetros. Pendejo. Y dije, espérame, algo no está bien. Algo, güey, está raro. Sí, porque en vez de decir León o Morelia. Algo del Bajío, ¿no? Algo así como que México. Resulta que el güey se había puesto Guadalajara, pero en la calle Guadalajara en Toluca, era una biblioteca, güey. Entonces, sí, me tuve que regresar y hice 8 horas de camino. Vato, a mí me pasó con mi papá, en paz descanse, que le digo, oye, ¿me acompañas? Tengo que ir a lo de la visa, de la chingada. Y voy manejando y le digo, ah, no puse el Waze. Le digo, hazme un favor, pon la embajada, ¿no? Sí. Y agarramos morones. Yo sabía que por ahí podíamos llegar. Y de repente llegamos rumbo a Saltillo, güey. Y le digo a mi papá, jefe, se me hace que no es. ¿Cuánto tiempo te marca? Y mi papá, no, se me hace que no es. Le digo, ¿cuánto tiempo te marca? No, yo digo que no. ¿Cuánto tiempo te marca? Y me dice, 10 horas y media. No mames, pusiste la de Ciudad de México. Y no, Dios lo bendiga, pero bueno. Queremos, regresando mejorado, dice Turi García, puro chiste bajado. O sea, ok. ¿Por qué no ha habido tirando bola? No he podido grabar, güeyes. O sea, no he estado en un mes. Yo les dije que se graba cuando tenemos alguien con quien grabar. No me gusta andar engrosando gente. Oye, vente a grabar tirando bola. No, es cuando caigas, hermano. Cuando se pueda. Pero bueno, queremos agradecer a nuestros amigos del Guayabo Monterrey, la concha de tu madre, Rubestia. Gran sopita, gracias, grandes gracias, enchiladas. Muchas gracias. Para servirle, gracias. Hugo dijo que tu comida es una mierda, ¿eh? No, sí, comió nada. Se notó. Se notó, dijo. Cállate, que perro, te palo. Expliqué, mierda. Socia, qué pedo, ¿eh? Socia. ¿Qué onda, amor? Mira. Ah, güey, pero ¿por qué es brava? Es brava. Es brava la güey. Le anda buscando, wey, el suro para ver quién levantar ahorita. Compadito, muchísimas gracias. Gracias, este menú, gracias, obviamente, no está en Guayabo Monterrey, no, porque son enchiladas que hiciste para mí. Te agradezco mucho. Exactamente, pero la razón. Tenemos, perdón, Checo, que te dé la espalda. Tenemos promociones pronto. Sí, pues toda la semana tenemos promociones. Bueno, tenemos lunes, martes, miércoles y jueves de promoción. Lunes son arroces 3x2. Martes son tacos 3x2, miércoles son rollos 3x2 y los jueves son días de tragos para las mujeres, tragos baratitos. ¿Cuántos van? Cócteles. ¿En cuánto están? 99. ¿Un cóctel? Un cóctel, exactamente, para la borrachera. Ok. Con 2, 3 se pueden. Y tenemos 2 sucursales de Guayabo Monterrey. Exactamente, tenemos 2 sucursales, próximamente 3. Próximamente San Nicolás. Exactamente. Sí. La primera es Guadalupe, ahí nos pueden encontrar la colonia Villa Española. El teléfono es 81-83-64-7645 y la segunda sucursal está en San Pedro. Estamos sobre la avenida. Uy, te falta un riñón a ti también. No, pero. Okay. Tengo varios. estamos en la avenida Vasconcelos, en la plaza localital. Ahí nos pueden encontrar, en la de San Pedro. Y el teléfono es 81-2510-7257. Ah, les encargo que me cambien ese teléfono, por favor. Padrino, ya todo se el lo tiempo aprendió. Que no estuviste viniendo, la neta, la estuve cagando. O sea, soy yo el problema, me estás diciendo. No. Tú eres lo bueno. Ah, ok. Tú eres lo bueno, nervioso. Sí. No, pues, no, yo creo que la mole cuando está solo me está poniendo un poquito nervioso. Sí, es muy tocón, mi compadre. No te voy a mentir, güey. Si es de picar culos, sí. Se le extraña también el día de hoy. Sí, no, ya la próxima semana aquí va a estar mi compadre. Muchísimas gracias, compadre. Muchísimas gracias. ¿Algo más que nos quiera decir? Pues mira, los esperamos todos los lunes en el mercadito de Pedregal de Lindavista. Estamos con los noodles y con el arroz frito. Y también nos pueden contratar al catering en el Guayabo. Los podemos llevar todo lo que hacemos dentro del Guayabo. ¿A qué teléfono? 81-83-647-645. O si no, lo pueden checar en DM por Instagram. Perfectísimo, compadrito. Gracias, como siempre. Gracias, gracias. Gracias al nombre de Hugo, de Checo Mejorado. Un aplauso para el Guayabo Monterrey. Que nunca se vaya el Guayabo, dice Rooster. Ay, gracias, pinche madre. Pepo y Flores, Franco, ¿entrarías a la casa de los famosos o a LOL? No.
LOL, porque yo me río muy fácil. Uh-huh. Entonces, el hecho de que me diga no te rías en tantas horas... Afecta. No hay forma. Uh-huh. No hay forma. Y aparte tengo esto que cuando un compañero hace un chiste, yo pues estoy en buen pedo. ¿No? Entonces, no sirvo yo para ese programa, no sirvo. Y La Casa de los Famosos, no, pues yo soy de YouTube. Sí, yo. Eso es para gente de la tele. Ya. Yeah. Y gracias a Dios, pues nos va bien. Entonces. Bien. Hijo de puta, ¿no? Sí, pero bueno. Señor Hugo Blanquette, ¿dónde lo seguimos? Muchas gracias. Hugo Blanquette Oficial en todas las redes sociales. Gracias. Tenemos Tacita de Té con la Superman y la Coña los domingos. Y Animus lunes y miércoles. Ya viene la Draga Maravilla otra vez. Nada más estoy descansando tantito, no mamen. Hay que agarrar aire. Pues nada, agradecerte el espacio. No, hermano, tu casa. Muchas gracias a todo tu equipo que siempre me hacen... me siento como en casa, la verdad. No, no, y créeme, si te lo quieres coger, cógetelo. Paso. Pero hoy porque ando mala. Entonces, y nos vemos, Sugar Cougar. La generación gastritis va a andar por todos lados. Entonces, es mi tercera gira y pues espero que la gente le guste el show. No, la estás rompiendo, hermano, y eres muy cagado. O sea, eso, digo, el comediante tiene que ser gracioso y tú lo eres. Entonces, la gente te quiere porque eres una persona auténtica, gracias. Porque eres una hija de la chingada. Y eso, pues, se agradece. Gracias a Karen Valenzuela, Linda Moon, Marta Vela, que estuvieron apoyando. Muchísimas gracias. Ánimo, Hugo. Oye, si ya se los han llevado a la chingada. Sí, ya, ya vámonos, porque anda muy cansado. Señor Checo Mejorado, ¿dónde lo seguimos? Gracias. Me pueden seguir en Twitter como @Sergio_Mejorado, en Facebook como Sergio Mejorado, Instagram, Sergio Mejorado MR, y mi canal de YouTube, Sergio Mejorado. Hoy se estrenó la entrevista con La Morocha. ¿Con La Morocha? Morocha, no, me arrepiento de este amor. Sí, claro, claro. Te pasa. Gracias por la entrevista. Y la de los amigos no se besan en la boca. Esa es Yuridia. Pero están del mismo... Sí, son de la del generación. Del mismo calibre, ¿no? Sí, son de la generación. Oye, Yuridia es una reina. Y La Morocha también. ¿Ah, sí? Sí, sí. Wow. Bueno, vamos a finalizar la entrevista. Gracias a nuestro maravilloso y estupendo equipo de producción, el intendente en la cámara móvil, Derek Villa en el audio, Coria en los... No, Coria, fíjate bien, hoy fue... ¿Es la primera vez o ya lo había hecho? Ah, ok, yo no sabía. Señor Rodrigo González, ya están los controles. Ok. Y uno diría, oye, ¿por qué Coria está tan preocupado enseñándole? Déjate cuento, chisma. Venga. No, se viene la gira por Europa, le digo, Coria, no han entrenado a Rodrigo, te vas a tener que quedar tú en los controles. Y dijo el otro, chiquera, su madre. Y ahorita, mira, lo tiene entrenándolo. A ver, papá, apréndale a los controles, porque... Porque viene la gira de Sudamérica, ¿no? Y la de Estados Unidos. Gracias a ustedes que nos están viendo, a nuestras compañeras Yami Roots y Rachel Acosta, que nos estuvieron ayudando, al Guayabo Monterrey, y a todos ustedes en casa, gracias. Esto fue Amos del Universo. ¡Hola! Los Amos del Universo. Me duele el culo.